Hi. Hola, bona tarda. Benvinguts al BSCN 2014. Aquest és el Festival de Cinema en Creative Commons de Barcelona. I totes les projeccions que nosaltres realitzem dins del festival són obres amb llicències Creative Commons. Aquesta és la particularitat principal del festival, però nosaltres no ens volem tancar només en aquest punt, sinó que des de les llicències Creative Commons, aquesta és la cinquena edició, i volem avançar pensant també en diferents models d'innovació en el món del cinema, en diferents punts. Aquesta és la tercera taula mediantena que realitzem a Europa Creativa Media. I sempre utilitzem aquesta taula per plantejar-nos canvis o innovacions que creiem que s'han de realitzar o que es poden realitzar o que ja s'estan realitzant dins del món del cinema. Vam parlar fa un any, vam parlar de les televisions, de la seva aproximació al món digital, al món online. Fa dos anys vam parlar de la distribució, fa tres anys vam parlar de la producció a la xarxa, i aquest any hem cregut que era el moment de parlar de l'exhibició. L'exhibició, si ho pensem, fa 8 anys que la forma de veure el cinema s'ha plantejat com anar a una sala gran, en unes butaques, amb unes crispetes que es compren uns tíquets i anem i veiem una projecció. I ens plantegem, això potser és una forma que ens encanta, és una forma que agrada, però potser no és l'única manera. Potser hi ha moltes més formes de poder fer una exhibició física, perquè exhibició hi ha en pantalles, pantalles paral·leles, hi ha multitud de possibilitats, però en un lloc físic i de forma col·lectiva potser hi ha innovacions en aquest respecte. I la forma que nosaltres hem vist per poder-ho plantejar en aquesta taula és plantejar-ho com el nou repte que tenen les sales, de que abans les sales eren la forma de connectar els creadors amb les seves audiències, amb el seu públic, era a través de les sales. Les sales eren les que eren capaces de trobar aquesta audiència que volia veure la pel·lícula. En canvi, ara els productors, els creadors, els autors tenen moltes més formes de trobar les seves audiències, i també la xarxa, també noves formes de visualització. I la pregunta és, i la sala, l'exhibició física, ja en quin punt es queda en aquesta forma de trobar les audiències i de trobar-se els autors i la seva, bueno, i el seu públic? En aquest punt, des d'aquest repte, el que portem, veurem en aquesta taula són dues plataformes de Theater on Demand que plantegen és una nova forma de plantejar la sala al respecte de la relació entre aquesta audiència i aquests creadors. Aquestes són unes plataformes que, bueno, aprofiten els espais ja existents per connectar-se d'una forma diferent. Després, el segon repte que tenim és la forma d'arribar a l'audiència canvia, molt bé, i la forma de veure-ho, de tot el procés, l'experiència, també pot canviar. I per parlar amb qui té experiència amb això, tindrem en aquesta taula a dos festivals dels més innovadors que hi ha a Europa. Per una banda, un festival força nou, que és el Film Interactive, que és un festival que, bueno, de cinema interactiu des de diferents bandes, veurem alguns casos i els coneixerem, i un festival que dins de tot això ja porta 7 anys realitzant aquest estudi des de diferents punts de vista del món audiovisual, que és el CEMOS 98, i que tenim el plaer també de tenir aquí a la taula. Són dues aproximacions, trobar públic o connectar-se al públic a través de l'era digital, i per altra banda plantejar-nos com aquestes pel·lícules de transmèdia, pel·lícules interactives, pel·lícules amb segones pantalles, tot aquest concepte i la sala física com la portem.
Doncs veurem casos de veure com s'ha arribat a plantejar dins d'una sala física i col·lectiva poder gaudir d'aquest tipus de cinema, perquè no deixa de ser cinema avançat, diferent, però és cinema. Per altra banda, dir que ara, per tot el festival tenim altres seminaris, tenim altres pel·lícules i plantegem aquest tipus de nous models, el plantegem al festival, per exemple, en una sessió de live cinema que realitzarem demà, a les divendres 9 de la nit. Realitzarem un taller de, bueno, una sessió, perdona, un show de live cinema al respecte de les fronteres Eurovisions, on plantejarem aquesta nova forma d'exhibició física i col·lectiva diferent a la que potser podem tenir un cinema tradicional. Jo només plantejar que ara farem les presentacions, quan acabem les presentacions veurem el, bueno, farem el col·loqui amb preguntes i respostes, i de que dir que des d'aquestes dues presentacions, bueno, des d'aquests dos plantejaments tindrem també un cas, que és el Exposing the Invisible, un documental del Marek Tuczynski, que presentarà, bueno, ha intentat innovar en com connectar amb les audiències a través de l'exhibició i com poder donar-los valor a aquestes mateixes, i jo crec que és un cas perfecte i és la nostra clausura el diumenge a l'Auditori del MACBA. Moltes gràcies a tots per estar aquí, per haver vingut, i esperem que podem treure coses interessants d'aquesta taula. Us deixo amb la primera persona que presentarà, que és la Amy Gothenbos. Read the spelling? Yeah, that's right. Okay. Yeah. Amy Gothenbos, de la plataforma We Want Cinema, que és una plataforma que porta ja, bueno, 2 anys d'experiència, però ha tingut un creixement increïble, i precisament és aquesta plataforma de Theater on Demand. Yeah, we call it Cinema on Demand. Cinema on Demand. So, us deixo amb ella. Gràcies. This works? Yes. Okay, hi everyone. Thank you for inviting me, first of all. I'm Amy Gothenbos. I'm working for We Want Cinema. I'm doing the marketing there. And We Want Cinema is a cinema on demand platform where actually everyone can just organize an amazing event in the cinema. I'm going to tell you a little bit about We Want Cinema, what works well, what not. I'll tell you something about how filmmakers are using our platform. I'm going to show you 3 cases, and then afterwards you're free to ask me anything and I'll try to answer your questions. All right. So we started in May 2012 with a beta version, and then we launched in October. We of course want to have more youngsters into the cinema, next generation should go there, so we developed an educational tool where teachers can easily create an event and go there with other students. We're actually going internationally at the moment, which is very exciting. So we launched already in Germany, and this year we're going to be in Switzerland. And of course, we want to become the largest cinema on demand platform. And then this is how it looks. I'm not sure if you've seen anything of us yet, but what you do is basically, it's all automatically. So you choose a film. We have a catalog full of, I think we have now 1,600 films. You can choose a film, select a date and a location. We are in 20 locations or 21 in Amsterdam or around Holland.
Then you select your time, and then it's automatically there. So your event is created. The only thing you have to do is to get all your friends to buy a ticket, because it's only going to happen if there is enough tickets sold. It's about 20 to 40. If you want to translate, you tell me, yeah? Bueno, no farem una traducció simultània, però faré petits resums per tal de si algú li... Bueno, bàsicament fan... la plataforma va començar a una versió beta, després va sortir la següent a l'octubre la versió oficial, estan a Alemanya i ara sortiran també a Suïssa, i bàsicament és generar un event. Aquest event té esdeveniment, perdó, té per escollir la pel·lícula, convides els teus amics, i si tothom compra una entrada, entre 20 i 40 persones, doncs això, aquest esdeveniment s'arriba a fer. Si no, no es fa. Yes. So, what works? Well, we see that the events that are really working for We Want Cinema or Cinema on Demand is that it's more than just a film. So what do people want? They want to have a whole full experience. It's like a social event. It's like event-based cinema. What does it mean? It means a Q&A with the director. It means dress up together and with all your friends and have fun. It means, we had an example of someone who did a live Skype call with one of the main characters of Silence of the Lambs, and then afterwards we watched the film together, which was amazing. We had a chocolate tasting where we were eating tasting the chocolate of a documentary, which actually screened. Of course, afterwards you could buy it. So I think this is very important for Cinema on Demand, or for having your event in the cinema. Make sure it's more than just watching a movie. Ho plantegen no com només anar a veure junts una pel·lícula, sinó que això s'aprofiti per fer algun valor afegit. Per exemple, anar disfressats, poder parlar amb el director, fer un Skype amb el protagonista, que va passar amb el Silenci dels Anyells, i del Silenci dels Anyells, Silence of the Lambs. I aquest valor afegit és el que dona que no només una pel·lícula, sinó és tota una experiència al voltant d'aquest esdeveniment. Okay, so then we also have a self-distribution tool for filmmakers. Well, actually, it's Cinema on Demand, so you can do whatever you want. If you have your own film, you can just screen it. It's a gateway for filmmakers to show to the big screen, and of course to commercial revenue, because you can earn something with this as well. How does it really work? You add your film to the catalog and start your own event. You can invite everyone you want, maybe investors, professionals, or just friends. And if enough people buy a ticket, then your film will be screened. Of course, if you want to have more screenings of your movie, just get your fan base to buy tickets and to screen it. And you can screen internationally, especially if you're going to work with other Cinema on Demand platforms. You can make sure your film is screened around Europe, or maybe even further than that. La primera part deia que és molt, molt important pels autors, pels directors, perquè poden generar el seu propi esdeveniment i arribar a fer una projecció a sala, aconseguir també un retorn econòmic i poder presentar la seva pel·lícula en unes condicions professionals, en un teatre professional. També la segona part és com funciona, que és molt fàcil, jo crec que queda molt clar. És, poses la pel·lícula, invites a la teva audiència, si es venen els tickets, doncs això l'esdeveniment succeeix, i si, tu encara es podria arribar més si tu tens una base molt important de fans, o per altra banda, si aconsegueixes tenir hi ha relacions amb altres plataformes de cinema on demand. So I'm going to show you some examples. I have three cases. One of them is just a movie I like to show you, and I think, you understand what's happening. Oh,
is sowieso erg fijn dat door het initiatief van WeWantCinema.nl dat we op deze manier deze première hebben kunnen organiseren vanuit een kleine film die voor een eigen publiek op deze manier geprogrammeerd kon worden. En nou ja, we waren uitverkocht, dus dat is uitstekend. Ons eigen netwerk van deze film gedaan en voor de rest via Facebook vooral aandacht gevraagd. En er is een eigen pagina voor deze film en op die manier hadden we eigenlijk binnen een week de zaal vol. Happen. Yeah, okay, so shortly there was going to be subtitles in the beginning, but I didn't know you can switch it on or off. So yeah, this is this was his red carpet premiere. So what he did, he was an independent filmmaker, it was a very small film. He tried to get his audience out there, he searched for them on Facebook, invited them, and well, this is what can happen. Un director independent va generar una pàgina de Facebook, en una setmana va aconseguir vendre totes les entrades i va poder tenir una estrena, una red carpet, una preestrena important per presentar la pel·lícula. And then we had something totally different. This is a documentary about, it's called New Heroes. It's about the Tour de France. It's about a Shimano team who is fighting for winning the Tour de France without using any doping. And we did a creative release with this documentary. It was an amazing success. We had already 15 events, 6 were sold out, and there are even more people asking for this movie. What we did is the DCP, so the actual film, was as well touring around the Netherlands, so it was from one city to another. And then if it was not in your neighborhood, you could just go on WeWantCinema and book your own event. Well, why was this a success? I think because the director of this movie started promoting his film in very early stage, so he didn't. Before he was already shooting the film, everyone knew about it. Second, he got really into dialogue with his target group, which is very important because they felt special, I guess. So what he did was he emailed them. He made sure for every event was an ambassador, so he didn't really throw the event, but there were other people who were doing it. They were inviting them and asking them to come. The press was talking about it, of course, because it's a very popular topic to talk to nowadays. The Tour de France is coming, and the whole doping thing is well, something people want to know about. And then when he was on Facebook and Twitter, he was really finding ways to get in touch with them, like asking them what they thought of the movie, if they want to. Make their own event. I guess this is very important. He also just went to every event or a lot of them to do a Q&A. So I think that to make your release a success via Cinema on Demand is just go out there and find your audience yourself. En aquest cas d'aquesta pel·lícula, New Heroes and nous herois. La pel·lícula ja estava sent distribuïda dins dels cinemes a Holanda, però bàsicament van anar a WeWantCinema per si aquesta pel·lícula no està a la teva ciutat, a través de WeWantCinema es podia generar aquest esdeveniment. El que va fer que fos un èxit, i ho han tret com a part perquè aquesta part va ser tan d'èxit, és perquè van començar molt d'hora abans de fer la pel·lícula, ja però tenien una
ho promovien dins per tota la comunitat. Per altra banda, sempre hi havia algú que anava als esdeveniments, feien l'exhibició especial. Per altra banda, tenia un contacte molt directe a través de Twitter, a través de Facebook, enviant missatges, fent preguntes, contestant les preguntes amb el que seria després la seva comunitat o la seva audiència. I anava gairebé tots els esdeveniments que podia anar-hi. Aleshores, amb tot això va resultar molt interessant i això va fer que tot fos un gran èxit. Okay, so I have one example left, which is a case of Struikrovers. There are two filmmakers who call themselves like this. I think it's very interesting because what they are doing is they see themselves as a brand. So they are not putting one product or film into the market. They put themselves out there. So they have different kinds of concepts. One concept is writing reviews of films that are already out there, but also they make music videos, they produce like commercial stuff, and they make their own shorts. And how do they use the platform? Well, they have once a month, they have their own cinema experience. It's great. There's Jameson when you come in. There is a live band playing. They talk to their audience. They show sneak peeks of their work, and then they watch a movie together. I think this interesting thing is that they are already building up a crowd before they already have their feature film. So if they will release their feature film via a Cinema On Demand platform, they're likely to be successful because people already know who they are. I think this is quite interesting. En el cas de... can you put the brand, the name? It's the okay. Okay. En el cas de Struikrovers, estan generant, més que només amb el seu nom, generen una marca. No només fan la pel·lícula, sinó que també fan escrits, treuen altre tipus de productes, fins i tot shorts, com uns pantalons petits. Fent tot això aconsegueixen que tenen una marca que després porten a les experiències de la pel·lícula i dins d'aquesta experiència doncs, fan presentacions, parlen amb l'audiència, se senten i encara que abans de fer la pel·lícula ja saben que si treuen dins de la plataforma de We Want Cinema tindran un gran èxit perquè ja han construït aquesta comunitat abans respecte a aquesta marca. So, what's in it for a filmmaker? Well, you will earn some percentage of the box office. You can screen your film internationally. Of course, we are a Cinema On Demand platform, which is not only in Holland. And if we're going to work together with others, then it can even be bigger. Think, for example, if there is an international festival somewhere, you have a film, you can just screen it at the same time and ask everyone who's there to watch your film, maybe. You never know, maybe they're gonna buy a movie even. Then of course you can organize every event you want. I mean, just think of something special and invite your audience. And then of course you promote your film via social media and also via the platform, the We Want Cinema platform, which can be in advance, of course. Amb el que es pot d'aquesta manera és un retorn econòmic a través d'un percentatge d'aquella. Després pots mostrar la teva pel·lícula de forma internacional, pots arribar a altres països, potser hi ha un festival i t'interessa fer una projecció en aquella ciutat per veure si algú ho veu o pots intentar internacionalitzar la teva pel·lícula. Després pots organitzar les teves projeccions especials, com pot ser la teva preestrena de la pel·lícula, i després et permet que tu puguis promoure aquesta projecció a través de les xarxes socials per convidar tot el teu entorn. Then there's one thing left to say. Thank you.
and ask me any questions, well, you can come and see me afterwards as well. Okay, questions are going to be at the end, if you don't mind. But if anyone really wants... Oh, yeah, sure. But, no, it's okay. Però si algú té alguna pregunta que necessita fer-la ara i no la pot guardar fins després, doncs que ens ho digui ara i se la continuarem amb Screenly, que és una altra plataforma. Amy, thank you very much. Yes, I think very interesting, and we have seen both sides, the importance of the exhibition and the importance of the how to get to the audience. Thank you very much. Sí, We Want Cinema és la plataforma més important a nivell europeu, la que més està creixent i la que té més experiència que nosaltres hem pogut veure a través dels casos. Nosaltres tenim una plataforma que està just ara mateix ja sortint. Ho podem veure una mica allà, però està arribant, que és Screenly, i jo crec que bueno, Alberto Tognazzi, que és el fundador de Screenly, aquesta plataforma que existeix, bueno, que existeix en els altres països, doncs tindrem més a prop amb les seves peculiaritats dins del nostre territori. Pues muchas gracias, Luis. Ante todo, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a hablar de esta plataforma que Marc Prades y yo hemos empezado a arrancar hace casi 2 años. Y si Internet es muy bonito porque acelera muchas cosas, es verdad que en España siempre hemos llegado muy tarde con respecto a las novedades internacionales y gracias a Internet pues llegamos un pelín menos tarde. Y si ellos han empezado en el 2012, pues nosotros arrancaremos en 2014, lo cual ya, comparado con antaño, es una progresión muy interesante. Llevamos tiempo analizando eventos que todos conocéis, como yo qué sé, el Trash entre amigos, el Phenomena Experience, todos estos eventos que son los que dan placer de volver a ver cine en sala en compañía de 1.500 personas. También estábamos pensando en todo el fenómeno de los cineclubs que tienen mucho arraigo, sobre todo en Cataluña, y ver un poco qué podíamos aportar. Y claro, cuando encontramos tú, que no conocíamos We Want Cinema, sino en este momento seríamos wewantcinema.es, pero bueno, la vida va así y las cosas suceden de alguna manera. De todas formas, nos asociaremos y colaboraremos conjuntamente para poder distribuir todo el contenido que os ha explicado Emi. El contenido nacional español podrá ir a Holanda, el contenido holandés podrá venir a España y así hacer un movimiento de cine europeo muy interesante. Pues como no conocíamos, pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a montar Screenly, sin saber que, claro, la realidad holandesa no solo van rápido porque tienen un internet más rápido, sino que también es el primer país que fue digitalizado completamente y casi por voluntad del Estado se digitalizó absolutamente todo. En España todavía no estamos muy lejos de llegar a la total digitalización de las salas y eso supone un desgaste energético de llegar a contratar con todos, poder ver todos los formatos. Ellos solo funcionan en DCP. En algunas salas también emitirán un Blu-ray de alta calidad, que no es el mismo Blu-ray que tenéis en casa, es otro Blu-ray, aunque se llame así. Pero en fin, y ellos lo hacen todo a través del cable. O sea, lo tienen todo en una nube y cuando quieres ver una película, pues baja al cine, ¿no? Desde la nube, se baja como si fuera un filming, pero en sala de cine. Vamos, en definitiva, es un wacky, un filming en sala de cine. Y esto es porque Holanda está en el norte de Europa y nosotros estamos aquí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues la experiencia es prácticamente muy parecida, es por no decir idéntica, vamos. Nos inspiramos en TUG, que es muy, muy, muy parecido a We Want Cinema. Y si las cosas las hacen bien y no puedes aportar mucho, pues cópialas. ¿Para qué? Quiero decir, sí que es verdad que hemos intentado aportar cosas novedosas. La cosa novedosa es un sistema híbrido de salas. Trabajamos. Otra cosa, fenómeno que sucedió, aparte del fenómeno Experience, el Trash entre amigos, es que las distribuciones de las películas, curiosamente, las películas más interesantes ya no las veías en los cines Verdis, sino que las veías en el CCCB.
o las veías en la Neymar, o las veías en los museos, que es un fenómeno muy curioso que se ha dado en este país, ¿no? Tú para ver Mapa de Simignani no podías verla en el cine, tenías que irte al CCCB a verla y había colas para verlas. Entonces, vimos que había esta realidad, vimos que también las salas, ahora el Design Hub tiene una sala que es espectacular. Las salas de los museos son casi mejores que las salas de los cines, por lo menos en tamaño de pantalla, en el tamaño de una pantalla de 15 metros de ancho, que eso ya en un cine es como más complicado de encontrar, ¿no? Con esas micro salas que hay, ¿no? Que ahora el Full HD tiene 28 salas, sí, pero claro, es que algunas son de 40 butacas. O sea, 40 butacas es una cuarta parte de lo que hay aquí, vamos, que es... ¿Cuándo qué? Cuando estoy a un palmo, vale. Pues en definitiva, como hay toda esta realidad tan interesante, integramos las salas institucionales, integramos el CCCB, que ya se ha afiliado como partner, y también veíamos que una cosa muy importante son estos nuevos creadores, lo que se llamó erróneamente en los periódicos low cost, ¿no? El Diamond Flash, todo este tipo de fenómeno de películas que tuvieron mucho éxito y que no se pueden ver ni en filming, ni en internet, ni en pirateo. Y tienen mucho, es un gran cine, es probablemente el mejor cine que se ha hecho en los últimos 20 años, se está moviendo. O Jonas Trueba, que decide que ya está bien de la distribución tradicional, él se va con su película de sala en sala y va presentando la película con los ilusos, y la verdad es que está teniendo mucho éxito, ¿no? En Zumzech ya estuvo unas cuantas veces. Y nosotros queremos colaborar con estos tipos de directores. También, ¿por qué? Porque la distribución tradicional para este tipo de cine no tiene ningún tipo de visibilidad. Stockholm, con una película maravillosa del año pasado, hizo 14.000 euros en taquilla, considerando el coste que supone estar en una sala de cine, perdieron dinero. La Plaga, con todos los premios y con todo, facturó 40.000 euros en taquilla, que volvemos a lo mismo, considerando que el Virtual Print Fee va de 600 a 1.700 euros, que es otra cosa que quizás no sabéis. El Virtual Print Fee es una tasa, es el peaje de las autopistas. Es algo que una película tiene que pagar si quiere estar en un cine durante las cuatro sesiones diarias durante toda la semana. Y va de 600 a 1.700 euros. Si tú consideras que ya te cuesta 1.700 euros hacer una copia, entre 1.000 y 1.700 euros hacer una copia, ya son 3.000 euros que tú estás pagando. Recuperar ese dinero te va a costar. Y eso por cada sala en la que quieres estar. No lo pagas una vez y es para siempre. Entonces, al cine pequeñito, independiente, no les es rentable. Es imposible que tengan acceso a las salas de cine. Además, tenemos una situación curiosa, que se estrenan 10 películas cada semana y luchar contra las majors americanas es muy complicado. Entonces, hacerse un hueco ahí dentro realmente es complicadísimo. Y lo que estábamos pensando nosotros pues, es intentar un poco dar visibilidad. Si estas películas las repartimos, el Virtual Print Fee ya no tiene ese coste y se puede y es asumible, porque son 25 euros o 50 euros. Y entonces ya es asumible poder hacer un pase en un cine para este tipo de películas. Y es mucho más fácil que consigan llenar una sala cuatro veces en una semana que no tener que estar toda la semana y después no saber qué va a pasar. Y también pueden itinerar y pueden hacer un trabajo mucho más capilar. Para esto, lo que nos hemos hecho es, a diferencia de los holandeses y los americanos, de nuestros amigos, es asociarnos mucho con festivales. Si ellos han creado los grupos en su propia página web, nosotros nos asociamos directamente con los festivales, que son prescriptores, y también ¿por qué? ¿Qué sucede? La limitación temporal y de espacio en los festivales hace que durante esa semana en Sitges puedan pasar un determinado número de películas y no más. Y Ángel Sala a veces se queda muy frustrado que tiene que dejar fuera 4, 5, 6, 8 películas que hubieran estado perfectamente dentro del festival, pero por cuestiones cronológicas es imposible. Y entonces es dar visibilidad a esas películas, dar visibilidad a ese tipo de cine y de colectivo, para que no solo los festivales, que por cierto, si el cine dicen que está cayendo, la audiencia de los festivales está subiendo cada año y a números impresionantes. De hecho, a los cines, hasta ayer, en el Balañá de Aribau, la única vez que he visto la cola últimamente era porque había o el Docs Barcelona la semana pasada o ayer con el Cine Bélico, que había una cola infinita. Los festivales son muy capaces y son muy buenos en aglutinar y en crear ese tipo de experiencias y porque a vosotros
os gusta empaquetar durante una semana todo el cine de terror, todo el cine bélico, el cine docs, inédito, cinema de autor. Y con estos nos hemos asociado, prácticamente todos han entrado a colaborar con nosotros y es una cosa que nos alegra mucho y con ellos vamos a ir de la mano. Y en definitiva, pues lo que decía Emi, lo más importante es que si sois creadores, pues empecéis a trabajar vuestra comunidad de principio y estéis muy, muy encima de ello. Lo que vamos a explicaros en el momento que lanzaremos, en realidad estamos postergando porque nos está yendo tan bien la relación con festivales, salas, distribuidores, que prácticamente se suman todos, menos las majors, estamos ya pactando prácticamente con todos, que vamos a postergar, debido a las peculiaridades que cada uno de estos nos está pidiendo, los cambios que necesitamos hacer son muchos y arrancaremos al final en septiembre para salir todos tranquilamente, arrancaremos en Barcelona, después nos expandiremos a Cataluña, iremos a Madrid y a partir de ahí a territorio nacional para final de año. También porque el Ayuntamiento de Barcelona nos ayudó desde el principio, nos ayudó a lanzar, es quien también está intermediando para que el DHUB esté también en la red de salas y para que también todo este circuito de salas más museísticas esté integrado y los espacios no tradicionales estén integrados. Crear eventos y crear comunidad es lo más importante y eso ya es un trabajo que os vamos a ayudar porque hay pautas. Se ha hecho durante 40 años, se ha hecho de forma maravillosa, Disney lo sabe hacer perfectamente, pero no es que lo que haga Disney es completamente diferente a lo que vais a poder hacer vosotros. O sea, lo que ha hecho Disney durante 40 años lo vais a poder hacer vosotros porque las redes sociales hoy existen y ese canal de acceso al espectador, que antes era carísimo, ahora tiene coste cercano a cero. Y si sabéis moveros, hago un ejemplo, que no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, tiene que ver. Qué vida más triste, los capítulos que tuvieron más éxito es porque salía un coche o hablaba una discusión de un coche dentro de un capítulo y el foro coches lo puso como referencia. Y a partir de allí tuvo 600.000 visitas ese capítulo. O sea, curiosamente, los caminos del Señor son infinitos y para llegar a tu audiencia, a lo mejor no tienes que ir al canal directo del club de fans. A lo mejor está por otro lado, está por estar en Foro Coches o por estar donde tú quieras. Lo que sí que tienes que estar es donde tú te sientes más cómodo porque es tú como director, en esa comodidad, es donde vas a transmitir las emociones que quieres contar. También con el tema de los cineclubs, que aquí está Julio Labaña, que es presidente de la Asociación de Cineclubs de Cataluña, lo que podemos ayudar nosotros es a esas películas que generalmente tardan 4, 6, 8 semanas o 12 semanas en poder ser accesibles para los cineclubs, que las puedan tener a la tercera semana. Esto nosotros reducimos mucho el rango de tiempo para que ellos puedan tener acceso a este tipo de películas, lo cual es ya de por sí es un logro. Porque claro, con toda la explosión y con todo los estrenos que hay, al final va siendo complicado que la gente tenga ganas de ver La chica del pelo azul o La vida de él hoy. Hace 6 o 7 meses... O la gente se tiraba los pelos por ver esa película. Son estas cosas curiosas que suceden porque el cine, no nos tenemos que olvidar, es una necesidad inducida. O sea, no es algo que morimos si no lo vemos. Pero sí que es verdad que son capaces de tener esa capacidad de crear interés y las emociones que comunica una película, cuando las compartimos con gente, son tan poderosas que nos hacen querer volver. Quizás le da otro ejemplo que es un poco fuera, pero es un poco la misma droga que estáis experimentando con Juego de Tronos, ¿no? Que ahora que ya os han jodido porque ya no hay una season completa que te puedas descargar y mirar durante un fin de semana, ahora tienes que esperar día, o sea, cada lunes a poderla descargar más o menos clandestinamente. Y estás ahí frenético, o sea, pues esa frenesis, ¿qué te la está dando? Te la está dando una película de 45 minutos, es decir, o sea,
y es increíble porque es frenesí, o sea, es como, estás, quiero ver la batalla, o sea, ¿quién va a ganar? ¿La cobra o lo otro, el grandote? Y es, claro, es que esto es lo fantástico que tiene el cine y lo que seguirá teniendo, y lo tiene con mucha más fuerza si lo experimentas en una sala, y en una sala compartida. Y bueno, yo creo que con esto paso la palabra. Muy bien, Alberto. Septiembre, has dicho. Septiembre. Ya, no hay más. Además, como tenemos un contrato con el ayuntamiento, no podremos ir más tarde, o sea que no os preocupéis. Septiembre es la fecha definitiva. Septiembre, bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues Screenly va a ser la plataforma que vamos, bueno, con algunos cambios, pero la plataforma, una plataforma también que pretende, bueno, utilizar estas nuevas salas, aprovechando precisamente también estas salas de las que disponemos. Y ese me parece muy interesante, que luego yo creo que nos podemos guardar para después, debate de que ahora muchas de las proyecciones ya no se están haciendo precisamente en las salas, porque ya han perdido esa posibilidad de conexión, y quien no lo ha perdido son los museos. Nosotros, el Festival BCCN, se proyecta en el MACBA. O sea, con lo cual, hay determinadas proyecciones, determinadas propuestas que están encajando mejor en otro tipo de salas alternativas que no en las salas comerciales tradicionales, que por otro lado cada vez están más vacías. Entonces me parece un buen punto, me resulta interesante, y yo creo que, bueno, Screenly precisamente creo que ha encontrado muy bien esa parte, lo hablaremos después en el... lo hablaremos después al final de las... Bueno, de las diferentes ponencias. Hasta ahora hemos estado hablando de la parte de las plataformas para conseguir, digamos, esas salas y relacionarlo con la audiencia. Ahora, también hemos hablado de lo que se le puede aportar a la exhibición física. Es decir, ¿cómo aportamos a un valor añadido? Bueno, hemos hablado de llevar nueva gente a la sala, hemos hablado también, si no me equivoco, de los resúmenes, de llevar nueva gente a la sala, de una conexión más directa desde antes, desde la película, desde antes de que esté la película, de que haya un contacto, de que la conexión entre el autor y la audiencia sea menor, sea mucho más directa, la gente la siente más suya. Pero también podemos cambiar en el propio formato en sí. Y entonces, hablar sobre toda esta experiencia, yo creo que teníamos que invitar a los expertos en esto. Y los expertos en esto son los que llevan 16 años hablando de esto, son unos referentes para nosotros, y yo creo que son unos referentes para todos los que hablen en algún momento del mundo audiovisual, y sobre todo del mundo audiovisual en mundo digital. Y bueno, tenemos la suerte de poder tener aquí a Pedro del Festival CEMOS 98, que, como digo, lleva 16 años, todo un referente. Es un festival que se hace en Sevilla y habéis ido evolucionando desde la primera edición hasta ahora, porque todo ha ido evolucionando desde la primera edición hasta ahora. Adelante. ¡Qué presión! Hombre. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Me parece excesiva. Quiero decir, me parece que es demasiado. No, o... Es posible, pero yo soy excesivo siempre, así que no te preocupes. Pero bueno, nosotros desde Sevilla, hace, como ha dicho Luis, hace ya más de 16 años, pues venimos intentando usar esta metáfora, que no significa tampoco gran cosa, que es la de proyectar desde el suelo, pero proyectar desde el suelo, un poco entendiendo que la responsabilidad de un festival también está en entender qué está pasando en el mundo del audiovisual y no quedarse viejo en su modelo, ¿no? Nunca hemos tenido la oportunidad, pero creo que nunca lo hemos intentado tampoco, lo estaba pensando así, de proyectar en espacios convencionales cinematográficos. Siempre hemos ido un poco a un nivel, a un ritmo diferente del festival clásico de cine,
Y también un poco de alguna manera eso nos ha permitido ser bastante flexibles en nuestra forma de entender cómo iba evolucionando ese acercamiento a la sala o cómo, en definitiva, Internet, ¿no? Que cuando nosotros empezamos, básicamente Internet era como una especie de revolución, se hablaba de autopistas de la información, y era como lo que lo iba a cambiar todo. Pero claro, el contacto físico, la idea de comunidad, la idea de pasar el tiempo con los amigos o de generar un evento concreto, como muchos festivales ahora generan, no es una cosa que Internet, en la que Internet sea lo importante, sino que es una herramienta que te ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, desde el principio siempre entendimos Internet como una herramienta. Empezamos como un festival de cortos, normal y corriente, pero ya en el año 98 hacer un festival de vídeo era el único festival que se hacía única y exclusivamente de vídeo, el único festival que no entregaba premios y el único festival, me refiero en el ámbito así andaluz, o de los pocos festivales que no entregaban premios y llegamos como a evolucionar o a seguir pensando y en el que dijimos, ¿por qué no somos uno de los primeros festivales copiando el modelo que había de otros festivales en Barcelona, que si Alberto ha dicho que en España las cosas llegan con retraso, imaginaros en Andalucía, llega con un poquito más de retraso y no es una crítica para nada, sino que es una realidad así. En Barcelona ya se estaba dando una comunidad de festivales como La Alternativa, como OVNI, que estaban empezando a preguntarse una cosa que a mí me parece clave, que todas estas plataformas ya se plantean, pero que en aquella época en los festivales era imposible de plantearse, que era cómo remunerar una proyección, ¿no? De hecho, sigue pasando, ¿no? Es decir, muchos festivales, única y exclusivamente, cobran una entrada, pero no remuneran la proyección porque se supone que hay un premio, una competición, etcétera, ¿no? Esa romper esa especie de lógica tradicional de tengo las películas casi que gratis, o solo me cuesta el transporte de las películas y las proyecto en un formato difícil de proyectar, o sea, físico, que implica un traslado y un transfer, etcétera. Cobro una entrada, mi festival genera un impacto, pero yo no le doy nada al creador, ¿no? O sea, nosotros como festival nunca hemos estado ajenos a esta realidad de la precariedad del mundo audiovisual o nunca hemos estado ajenos a cómo remunerar la obra de los autores o sobre todo nunca hemos estado ajenos a todo lo que tiene que ver con la cultura libre, ¿no? Partiendo un poco de este contexto o de esta premisa, os voy a hablar de dos cosas que hacemos o que hemos hecho en CEMOS 98 pero que no hemos hecho solos, ¿no? Es decir, no es una cosa que sea una cosa que solo ocurre allí, sino que de alguna manera es una cosa que bebe de muchos trabajos en red. Y también conecta un poco con la idea de la mesa, ¿no? De cómo romper la lógica de la sala de cine vacía, oscura, en la que hay unas normas concretas que parece que no puede haber pues alguien contando la película en directo o alguien haciendo música en directo o, por qué no, alguien haciendo la película en directo, ¿no? Es lo que se conoce normalmente como live cinema, hay muchos otros nombres. Esta foto en concreto no es una proyección de live cinema, es un concierto audiovisual. Pero sí que me parece importante porque el live cinema, de alguna manera, de lo que bebe o de lo que nosotros hemos visto que bebe en muchas de las investigaciones que hemos hecho al respecto, es de la performatividad o de la performance en el sentido más tradicional, que es el estar en directo, ¿no? Es decir, de hacer algo frente a un público, bebe del cine, evidentemente, del lenguaje cinematográfico, bebe de la música en directo, que ya tiene esa performatividad concreta, pero también bebe mucho de los avances tecnológicos, ¿no? Es decir, es quizás una persona que se dedica a esto es el mejor ejemplo del artista científico en el que tiene que controlar una tecnología muy determinada y al mismo tiempo tiene que tener una narrativa concreta, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de programar
muchos espectáculos relacionados con el live cinema. No hay en España en este momento ningún evento, ninguna programación, ningún proyecto que haya recuperado un poco toda esa trayectoria, pero sí que es interesante ver cómo hay otros proyectos que están ahí presentes y que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. I'm supposed to have a reputation as a European filmmaker. I think it's self-evident, certainly in what the last 20 years, that the nature of cinema, or what I particularly practice, which I suppose is called a European art movie, is very rapidly changing. It's changing politically, it's changing socially, and for my great interest, it's changing its language, it's changing aesthetically. We've developed a system with turntables, laptops, software, sound, and image that we think is probably the most powerful real-time audiovisual instrument that exists today. And like any instrument, we have to learn to play this instrument now. To apply DJ technique to cinema means that now DJ culture has absorbed many of the ideas of cinema. The idea of the cut, the mix, taking different scenes, editing, you know. And I just don't think there are any more interesting filmmakers. All the interesting filmmakers are doing something else now. They'll either be working on video or web mastering or be coming into a sort of post-computer digital generation. Well, technically, we do the show by one of us DJing at any one time and the other two adding video with audio over the top of that, and that could take the form of... Bueno, esto es un pequeño vídeo que recoge algunas de las prácticas que hemos hecho. Pero a mí también me parece interesante cuando hablamos del cine en directo, o de lo que ocurre en el cine en directo, de recordar probablemente de uno de los pioneros más importantes que hay en España, que es Valdelomar, que veis en la pantalla pequeña al lado, en el que, de alguna manera, y por qué traigo a Valdelomar, en un contexto más a lo mejor de pensar en la industria y de tal, bueno, aparte de que sea una de mis obsesiones, es también, creo que, una oportunidad interesante de abrir una pregunta de que todos estos cambios de la sala de cine, o todos estos cambios de la sala del festival, o de todos estos cambios de proyectar en el museo, ya sea en la Caja Blanca o en el espacio auditorio del museo, para mí tienen interés única y exclusivamente si realmente estamos cambiando la forma de contar las cosas, ¿no? Es decir, de alguna manera yo creo que todo este cambio no va asociado a una narrativa y es única y exclusivamente una cuestión de marketing o una cuestión comercial, para salvar el culo a una estructura empresarial que no ha querido renovarse, a mí no me parece interesante. O sea, a mí como... como persona que se dedica, digamos, al ámbito de la creación audiovisual en sus diferentes ámbitos, ¿no? Esa cuestión yo creo que nos lleva un poco a por qué de alguna manera es interesante que no solo sea siempre partir de cosas nuevas, nuevos creadores, sino a partir de proyectos como este que aparece en la otra pantalla, que es de Malaventura, que es un artista andaluz, que a partir de películas en dominio público construir un dispositivo en el que una especie de piano audiovisual muestra cómo él toca ese piano, que es lo que veis en esas pantallas, y al mismo tiempo se va como mostrando, ¿no? Malaventura va a estar mañana en Eurovision, que es el live cinema que nos ha traído un poco aquí también, o que coincidimos y tal. Es un live cinema que hemos estrenado en Sevilla este año y hemos tenido la suerte también de estrenar en el AI, en la magnífica filmoteca holandesa, el pasado 20 de mayo, y que mañana se verá en el festival. Esto es básicamente, solo por contar un poco, no contar de qué va, sino por cómo, para que entendáis a qué nos estamos refiriendo y cómo funciona, en relación a todo eso que decía Greenaway o que decía Colcat o que decía el propio DigiSpooky,
Básicamente utilizar material de archivo de diferentes filmotecas de Europa, pero también material que encontramos en la red, y plantear una reflexión de un documental normal y corriente, por decirlo de alguna forma, de una narrativa tradicional, desbordarlo con la creación del documental de manera exclusiva en la sala. Es decir, el documental que se vio en Sevilla no fue diferente al documental que se vio en Ámsterdam, y probablemente el que se vea en Barcelona no sea igual a ninguno de esos otros dos, ¿no? Es decir, hay un grado de improvisación, de performatividad y de feeling con lo que está ocurriendo, que los artistas los obliga a ponerse en directo, ¿no? Es decir, los obliga a ponerse a exponerse en lo público. Esa es una parte, digamos, así muy resumida, sobre Light Cinema. Hay muchas cosas en la red sobre todo esto, podéis encontrarlo, y si tenéis más interés por las cuestiones más técnicas o menos técnicas o más narrativas, también os puedo echar una mano. Y la otra parte que yo quería contaros es, en el momento en el que nosotros como festival nos vemos desbordados por la cantidad de material que recibimos, nos planteamos la siguiente cuestión. Esto voy a ser muy franco y muy sincero. O sea, nosotros llegamos a recibir cerca de 800 vídeos de 30 países diferentes que querían entrar en nuestro festival. De esos 800 vídeos, probablemente había salvables que tuvieran que fueran capaces de ser proyectados en el festival según nuestro criterio totalmente personal, unos 100, por decirlo de alguna forma. Huecos. Por la estructura económica y de espacios que tenía el festival, teníamos para proyectar unos 20 o 25, no más. Podíamos crecer en eso, no sé qué. Eso nos generaba una capacidad de trabajo que nos llevaba también a una siguiente reflexión. Estamos viendo cómo Internet, el audiovisual en Internet, está contextualizado. Es decir, partimos, yo creo, que de la misma referencia o de las mismas posiciones que las plataformas que anteriormente estaban hablando, ¿no? Es decir, partimos de la idea de que lo que queremos es hacerlo de manera contextual. Es decir, no queremos proyectar por proyectar, o no queremos poner una sesión continua con cualquier cosa, sino que lo que queremos es hacer algo que tenga sentido, que genere un cierto tipo de impacto concreto a una comunidad concreta, o porque hay una gente concreta que quiere hacer esto. Entonces decidimos cortamos la convocatoria, dijimos no vamos a recibir más vídeos y vamos a reflexionar sobre cómo llevar a un festival o cómo llevar desde la red cosas a nuestro festival, ¿no? Entonces de ahí planteamos la idea de código fuente audiovisual. Código fuente audiovisual no es más que una propuesta similar a las playlists que hacen en La Casa Encendida o las que hay en Teatrón o un poco el trash entre amigos. Es decir, no es más que una proyección audiovisual o una conferencia audiovisual comentada en la que invitamos a una persona a que desarrolle un tema concreto a través de referentes audiovisuales, ¿no? En este caso está aquí Mamadou Keraba y Carlos del Clos en el último código fuente que hemos hecho en el último festival que trata sobre autonomía, libertad, referentes relacionados con la migración, pero que de alguna manera, gracias a la plataforma Embed, de la que formamos parte, nos ponemos un poco a reflexionar y a decir, vale, el audiovisual integrado, que es como lo llamamos al principio, se trata de pensar cómo contextualizar todo el material que tenemos. ¿Por qué hacemos esto y por qué lo llamamos código fuente? Pues os pongo un vídeo ahí de fondo para que veáis algunos cuantos de cómo funciona, pero le quito el audio, ¿vale? Básicamente, entendemos que el código fuente es una idea que es muy potente dentro de la lógica de la cultura libre, ya que el software libre, lo que se comparte, es el código fuente. ¿Cómo lo podemos llevar al código fuente cultural? Pues lo podemos llevar de la manera que la que nosotros planteamos, que es invitar a una persona, en este caso Sayoa Olmo o aparecerá Guillermo Zapata, a que hablen sobre un tema poniendo referentes audiovisuales. Es decir, es contarnos algo usando fragmentos de películas, cortometrajes,
obras de documentales, televisión, es decir, multipantalla. Es decir, lo que ocurre hoy en festivales como OVNI o lo que ocurre hoy en la red. Básicamente es intentar coger un trozo de formas de la red y llevarlo a la idea del festival. Este proyecto en sí, o sea, o esta idea, este formato, tiene una licencia Creative Commons para que la gente pueda replicarlo, reutilizarlo y rehacerlo, y por él han pasado gente como Alberto González Vázquez, Sayo Olmo, Miguel Ángel Blanca en los primeros años, Sayo Olmo, Guillermo Zapata, Tony Serra, Aisea Kalin y Mamadou Keraba y Carlos del Clos, que han sido este año, pero ya se ha ido replicando también en otros sitios, en Galicia se ha hecho también uno, o sea que de alguna manera, siendo muy pequeño y sin ningún tipo de interés de plantearlo de una manera así como para que se expanda muchísimo, hemos conseguido traer al festival algunas otras muchas cosas contadas de manera diferente, pero sobre todo lo que nos parecía interesante es contadas desde un punto de vista contextual, ¿no? Es decir, que el código fuente se comparte y la forma de compartirlo es a través de esta proyección, por decirlo de alguna forma, comentada. Y para terminar, hay dos cosas que me parecen, o una cosa que me parece clave y fundamental en todo esto. Es la idea de trabajo en red. Es decir, creo que se da muchas veces por defecto, o sea, se plantea por defecto que esto es una cuestión de trabajar, que trabajar en red es una cuestión de estar en internet, perdón, sino que de lo que se trata es de que crear una comunidad y cuidar esa comunidad implica un trabajo vis a vis con las personas que están en esa comunidad, que es muy potente, pero al mismo tiempo bastante trabajoso. Entonces, nosotros como festival, para, digamos, pensar en cómo hacer todo esto, pero también para llevar todas esas prácticas y que nos permite estar en otros sitios, buscamos socios o tejemos redes en las que permitimos que las cosas nos atraviesen, pero las nuestras también vayan a otro sitio, ¿no? Es decir, desde una lógica pequeña seremos mucho más potentes si no intentamos como llegar a todo, sino llegar a lo nuestro y que nuestras réplicas lleguen a otra mucha gente. Muchas gracias, no sé si he sido demasiado, pero si hay cualquier duda después lo podemos ver. Muy bien, muchas gracias. bueno, estaba yo pensando, al fin y al la presentación. Bueno, al respecto del código fuente audiovisual, el explicar un proyecto a través de diferentes imágenes, que bueno, son ese contexto que puede ir encontrando, imágenes que se pueden encontrar en internet o que consiguen en la televisión o que significan algo para contar alguna historia, al fin y al cabo se genera como, bueno, hay discursos en diferentes niveles y presentaciones en diferentes niveles para presentar algo, pero una historia, hay una historia detrás. Me parece que encaja perfectamente con el festival de Film Interactive. Es un festival, tiene 4 años, es mucho más joven que vosotros, pero es un festival de cine interactivo. El festival de cine interactivo es de Łódź, de una ciudad de Polonia, que precisamente lo que hacen es intentar trasladar formatos interactivos, formatos crossmedias, formatos de películas, que se está hablando muchísimo siempre de exhibición online, generan un evento que tiene diferentes partes, pero una de esas diferentes partes es precisamente la exhibición. Hay otros festivales, como Cross Video Days en París, que se viene escuchando bastante últimamente, llevan 2 años, que es Mercado. Está Power to the Pixel, que lleva muchos años y que han empezado también, bueno, principalmente tienen su parte de mercado, hacen pequeñas proyecciones también, pero también mercado. Ellos tienen su parte de mercado, pero también hacen la parte de proyección. Y esa parte de ¿y cómo haces la proyección?
Me parece que es muy interesante conocer el, bueno, conoceros como festival. Agata, thanks for coming. So come here, Pedro. Muchísimas gracias. Well, I just understand a little bit of Spanish, so I hope that what Luis said will be in line with what I'm going to say. Okay. You have your presentation, so. Amy, help her to. Play? Reproduce. Oh. Yeah. Okay, hello, I'm Agata Lepianka and I'm a project manager of Filmteractive. What is Filmteractive? Filmteractive is a two-day international event devoted to innovative audiovisual content such as cross-media, transmedia, interactive videos and digital content. This year in September it will be taking place for the fourth time in Łódź, Poland. Łódź is a city with film traditions. We have the world-famous film school in Łódź, where, for example, Roman Polański studied. For the last few years, these film traditions died, so to say, and now we are going to give them new life in this new form, in an interactive form. And what we are trying to do is to explain filmmakers why should they or why could they devote to making this new project. Bueno, es un festival de dos días que se realiza en la ciudad de Łódź, que es una ciudad con una amplia tradición de cine. Tiene una escuela de cine, Roman Polanski estudió allí, y entonces había un festival de cine, que ese festival de cine murió, y han generado otro festival de cine más nuevo y que intenta hablar de este porque... bueno, nuevas formas para los autores para hacer otro tipo de proyectos como transmedia, bueno, transmedia interactivos y bueno, lenguaje audiovisual en cine. The organizers of Filmteractive are Media Cluster Foundation, which gathers different companies and institutions connected with media industry in the region. Digital One Advertising Agency, so we are also a little bit connected with the advertising branch, and the Łódź Film School, which I have already told you about. Bueno, tienen varios partners, aparte tienen una relación con productoras, con distribuidoras y con, bueno, con la relación con la escuela de cine. The aim of Filmteractive is to make a meeting place for filmmakers, investors, the place where they can network and exchange their experiences, but also to enable the access to market for young, not that experienced art creators, enable business art networking, to enable art promotion, education and experience exchange. Es un sitio. Los objetivos es una parte de mercado, tanto el mercado a un nivel profesional como a los jóvenes creadores, promover su arte, también tiene una parte de educación y compartir experiencias, esta parte. Our target groups are filmmakers wanting to present their projects, looking for investors, interactive branch, advertisers who are looking for some content that they can use also for advertising, investors who want to invest their money in different interesting projects, media looking for content, advertising branch, and marketers also looking for content. Bueno, sus objetivos de audiencia son productoras, inversores, diferentes tipos de medio que necesitan conseguir contenido, agencias de publicidad y bueno, diferentes tipos de mercado. In 2014, we have divided Filmteractive into three parts, conference, market, and festival, and now I'm going to say a few words about each part.
first part is Film Interactive Conference. It's a business conference, so it might seem the least interesting for you. In this year, we are going to focus on content marketing. Why content marketing? Because it's not traditional marketing. Traditional marketing, which is no longer effective because we as customers have just learned to ignore advertising in the internet, like banners and stuff. So the marketers need to think of content that can actually attract the viewers, attract the consumers, so find something that can be useful or somehow attractive for the viewers. So they need to have content, like, for example, our speakers. Our first speaker this year will be Bernhard Hafenscheid from Red Bull Media House, and he will be talking about the famous Stratos jump from the space, which was filmed. And this is the jump from space, which is totally cool, but this is also a Red Bull advertisement. So this is what content marketing is. This is also, this advertising can also be interesting. Can you repeat again the last part of what Red Bull did? Yeah, so Stratos jump. Jump from space last year. Oh, okay. Bueno, la primera parte, que es la quizás la que menos os interese, pero que es la parte de conferencias que hablan de temas relacionados con el mundo, la relación entre negocios y arte. Y entonces, este año lo han hecho sobre content marketing, que es marketing de contenidos, que es en vez de un marketing unidireccional, es un marketing basado en los contenidos para que la gente esté interesada. Como, por ejemplo, el ejemplo del tipo que saltó de la estratosfera con Red Bull, pues eso es una generación de contenidos de alguien que está interesado en saber lo que va a pasar, en ver esos vídeos, y no es un mensaje unidireccional, sino es, yo quiero ver lo que tengo interés. The next part is Film Interactive Market. It's a first content marketplace in Central and Eastern Europe. It's a place for content creators to present their work and maybe find potential investors, and also from content buyers looking for interesting content. What we are looking for is interactive videos, cross-media, transmedia, branded content, and digital content. And the call for projects is open, still open. So if you feel like one of your projects maybe is suitable for our market, feel free to join us. Last year we got 32 submissions. This year we already have over 50. So in the second edition, and we have progress. The map shows the countries where the projects came from last year. Vale, las películas que, bueno, en la parte de market lo que buscan es proyectos para que puedan conseguir, bueno, presentarlos y poder conseguir financiación. Están ahora precisamente pidiendo esos proyectos que acaban el 13 de julio, se invita a que si alguien tiene algún proyecto, pues participe en él, buscan proyectos interactivos, proyectos transmedia, contenido con una marca o todo tipo de contenido digital. Es el principal festival del centro y este de Europa, bueno, el principal de estas características por esa zona y de donde reciben todos los trabajos, bueno, este es un poco el mapa y reciben los números que necesitan la traducción. And how it works. So our expert panel this year, this is our expert panel, not all the members are here, picks 8 best projects which are presented in front of the Film Interactive audience. The best project wins a prize. Last year the winner was Nullpunkt from Estonia, a project which I'm going to talk about a bit later, and they got the HBO founded prize to develop their different projects. Bueno, tienen un panel con una serie de, bueno, de jurado, que son los que dan los premios, y a los ganadores reciben los diferentes premios. Por ejemplo, ella consiguió el premio de financiación de la HBO. Okay. De Estonia. Yes. And the last part is Film Interactive Festival. This is a part devoted to digital creators and artists who want to present their work. The aim of festival is to promote digital art, maybe explain to the people what it is, why can it be interesting, and maybe even encourage some people to make their own works.
Bueno, es el último día del festival. Lo que hacen es la parte del festival, creadores para creadores, para mostrar las diferentes obras. Y entonces esta, lo llaman, bueno, promover el arte digital, en la que hacen esta presentación de diferentes creaciones. Mm-hmm. This year during the festival, we are hopefully doing this with cooperation with YouTube this year, and we are going to focus on alternative business models and alternative exhibition models. So we are going to focus on distribution via YouTube. We have already invited two guests. One will be Jonathan Webb, who in cooperation with Sam Branson produced Breaking the Taboo documentary, which was only distributed on YouTube, and it was a huge success. So I have got here the trailer of the Breaking the Taboo. Maybe you want to translate our... Bueno, va a presentar dos proyectos que son invitados el año que viene. Esta edición tiene interés de tener invitado a YouTube, y entonces para hablar de YouTube van a tener un proyecto que es Breaking the Taboo, que es un documental distribuido íntegramente por YouTube y ha sido un grandísimo éxito. Entonces vamos a hablar este caso. Local, regional, and national levels. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Since 1971, $2.5 trillion have been spent on the war on drugs. When we say no to drugs, it'll be clear that we mean absolutely none. Some think there won't be room for them in jail. We'll make room. But today, illegal narcotics are purer, cheaper, and more available than ever before. I think we totally misunderstand cocaine. If you can't control drug use in a maximum security prison, how could you control drugs in a free society? It's a business worth $320 billion worldwide. Whole nations have been brought to their knees by the war. In Mexico alone, 47,000 drug-related murders in the last 6 years. These problems are far more important than some futile goal of creating a drug-free society. Most politicians, they're afraid of being accused of being soft on drugs. But now, the ones who have had the guts to change their minds are ready to tell the truth. If all you do is try to find a police or military solution to the problem, a lot of people die and it doesn't solve the problem. You cannot make a war against drugs without making a war against people. It's time to break the taboo. Stop the war on drugs. It hasn't worked. Yeah, so the topic is quite controversial, which attracts the audience, but anyway, it was a huge success, and it will be presented at Filmteractive. And another project which will be presented is Horda Web Series. It's a Polish project, the first professional web series which was founded by a crowdfunding platform. They don't have a trailer yet, so I won't show it to you. And now we are going to this exhibition of innovative audiovisual contexts issue. So first of all, I think that interactivity involves individuality. So if you want to show interactive project to the bigger audience, you must make some compromise. The first project which I'm going to present you is ThinkSelf. It's a movie which is connected with an app. I think we'll watch a trailer. It's shorter, I think, so that you know what is it about. It's about free running, and our urban sport free running. Do you want to translate this one? Bueno, vamos a ver un proyecto. Lo primero de todo es que la interacción tiene que ver con la individualidad, con lo cual la parte de realizar una obra interactiva también tienes que ser consciente de que hay esa parte de individualidad y necesitas un compromiso por parte de la audiencia para poderlo disfrutar de esta forma, bueno, más personal. Uh-huh.
interesting thing is that the producer of the film, Karen Palmer, she's free runner herself. And her idea was to show the audience the free running sport, but showing it in a movie was just not enough. So that she, together with her professional partner, Richard, decided to add an application to it, an application that is an addition to the movie. So at certain points during the movie, there is information that, so first of all, the audience is asked to install an app, of course, on their mobile devices, and they then get information that now you can use an app. And the app is mainly gaming technology, so different games and make the experience of free running understandable for the audience. Yes. Bueno, a la audiencia le pedían, la autora quería hacer una obra para hablar del concepto de free running. Free running es, bueno, es los que van corriendo y saltan, quiero decir, van corriendo por los sitios. Y no es el running solo, sino es el, bueno, etcétera, bueno, irse moviendo por ahí. Y básicamente quería aplicar algo más y entonces pensó en generar unos juegos que estaban en una aplicación que luego hay que pedir, le pedí a la audiencia que se lo descargara para poder trasladar mejor lo que quería explicarle, no solo con la película, sino a través de esta aplicación incluida dentro de sus móviles. Mm-hmm. Yeah, so the aims of combining the movie with the application are basically to help the viewer explore the world about free runner and the free runner himself, so that the viewer can feel like free runner, and to allow the audience to be a part of the experience, not just the passive observer. Con esto lo que hacía era que, aparte de visualizarlo, pasaba a ser una audiencia activa, no una audiencia pasiva que solo lo veía, sino que participaba de alguna forma del concepto de free running a través de algo que lo hacían ellos, desde el móvil, pero hecho. And another project is Nullpunkt, the market winner in 2014. Maybe we are going to invite them also this year to present their work this time at the festival. Nullpunkt is a transmedia storytelling project involving many different platforms. I also have the trailer, but it's too long. I will just play the first minute, I think. Õppimine on perses. Istu siia. Sa ei sure selle pärast ära. Mul on väärtes. Sotsiaalne elu on perses. Kuhu sa pedakagi lähed? Noh, ma endast naist läbits. Päris palju asju mahub sinna perse. Nullpunkt Transmedia Experience is a multi-platform storytelling project involving several different extensions. It all started with a book written by young author Margus Karu in 2010. Nullpunkt was the first book in Estonia promoted with an audiovisual trailer. Starring 14 Estonian celebrities, the trailer got thousands of hits on YouTube already in the first week. By now, the trailer has been viewed more than 87,000 times. This number of viewers is more than 50% of all the 15 to 25-year-olds living in Estonia. Most of the comments left on YouTube are about waiting for the film to be made, and they don't need to wait any longer. Nullpunkt Film, produced by All Film, is currently in the pre-production stage. In May 2012, youngsters from all over Estonia participated in the casting for This is the case when also the audience engaged before the film was actually produced. So this is this interactivity in the production phase, which is also a kind of interactivity. So the promotion in the internet, the voting about who will be in the cast, the book crossing activity, the theme song writing contest,
And while screening the film, as you have seen, there are blogs and social media which allow the audience to propose different narrative solutions, different plot solutions, alternative plot solutions. So the interactivity at the production phase, and then the ability to comment on the content which is in the movie. Este proyecto salió con, lo primero de todo era un libro que lo promovieron con un anuncio en YouTube, con un tráiler en YouTube, que luego a partir de ahí tuvo muchísimos visionados y están preparando la película del libro que promovieron ya con un tráiler antes, con lo cual han hecho que en todo momento desde el inicio han ido participando. Bueno, han intentado atraer a la audiencia desde el principio para generar luego experiencias más desarrolladas que no solo la película en sí final. Yes, and that's all about the projects. And at the end, I would like to present you the Filmteractive Network. This is our online networking platform. So if you are interested to network with other professionals, upload your project or browse through the projects of other artists, feel free to register for the Filmteractive Network. Thank you for your attention. That's all. If you would like to learn more about Filmteractive Market, I have left some leaflets outside. Of course, you can also ask me in person. Thank you very much. Bueno, ha presentado una red social para diferentes tipos de, bueno, para creadores digitales. Y también hay más material fuera por si alguien lo quiere, y si no, pues luego al final cuando acabemos bueno, yo os invitaría a preguntar durante la mesa, pero si tenéis incluso más preguntas justo después, podéis preguntar también fuera. Thank you very much, Agata. Bueno, y llegamos al caso práctico, al documental Exposing the Invisible, que yo creo que precisamente si hemos visto, bueno, al final yo creo que estamos viendo también un poco que las plataformas para conectar los creadores con las audiencias también se basan en la experiencia, y los festivales que hablan también de la experiencia también se basan en la capacidad que tienen para, bueno, generar mercado, para distribuir. Las cosas están bastante interrelacionadas en todos los... Marek ha creado, es el director de la plataforma Tactical Technology Collective. Tactical Technology Collective es una, bueno, es una fundación, es una organización que habla de diferentes temas, pero principalmente sobre el uso de la información y el activismo, y a partir de ahí generaron un documental que se llama Exposing the Invisible, que trata de utilizar las herramientas que nosotros tenemos para realizar una contrainformación a la única información que viene de los medios. Pues hay métodos y formas para que la gente utilice toda esa información para poder generar su propio discurso. Se hizo un documental. Ese documental ha utilizado de una forma orgánica como poder alcanzar a una audiencia a través de una plataforma completamente propia y autogestionada, y también de una forma orgánica ha salido el cómo poder dar valor a esas proyecciones. So Marek, I'm just saying that. Don't worry, I trust you, Luis. I trust you. Luis is Fernando and Andrea are the nicest people I met recently, and I would tell you anything they would ask me to tell you. I have good news for you. I'm the last one. That's first thing. Second, I really badly need to go to the toilet, so it'll be very short. I'm very sorry about that. How is my accent? Is that awfully Eastern European, or are you okay with that? Okay, it means like, you know, is that okay? Yeah, cool. So
I tell you a little bit about the organization I'm running, which is called Tactical Tech. We work in three areas, which is digital security and politics of data, and also shaping and exposing issues. And I want to show you two projects to illustrate that. We work with activists around the world, and we help them to utilize information, data, as much as they can in their work. This is an example of security in a box, which gives you overview of different tools and tactics that you can protect yourself online. And luckily, we have also a Spanish version, so it doesn't require translation. In the politics of data, the key project that we recently launched is called Me and My Shadow, where you can basically trace your digital shadow by deciding what you're using, how you're using it, etc. And then the system will tell you how many shadows you leave behind, what they are, and how you can mitigate them. Luis, do you want to translate some of it, or? Bueno, presenta de dónde, bueno, la Tactical Technology Collective, que habla de, bueno, de a ver, habla de la parte, dime. habla mucho de la privacidad en la red, de la privacidad, de la importancia que hay respecto a tener una privacidad en nuestro uso dentro de las tecnologías de la información. Luego hacen diferentes proyectos y a partir de estos diferentes proyectos explicaba el de seguridad en la caja, bueno, que básicamente es como una caja de concepto que es diferentes elementos que tú para poder tener aplicar esta seguridad a cuando te conectas a tu ordenador, a tus actuaciones online. Y luego una plataforma que es Yo y mis sombras, que es para chequear todo tu rastro online para poder conocer qué existe de ti, qué se sabe de ti y dónde has dejado un rastro en tus participaciones online. Thanks. So that's what we do. We are not filmmakers. We use a lot of different films and different formats to try to tell different stories. And I'm here because of this series that we did last year, which is called Exposing the Invisible. And Exposing the Invisible is a series of films, three big films, this one, and that one. You're gonna see them if you come over on Sunday. Those are films that are telling three different stories of activists that are investigating issues and problems that are, for many different reasons, invisible. For example, the first one that we did, Our Currency is Information, is looking at a group of reporters from Romania and from Bosnia that are investigating organized crime. The method is following the money. If you involve in organized crime, you're doing that for money. And if you're doing that for money, you will leave different traces. You will have companies in different places, bank accounts, and you will travel, meet people, etc. And they expose the network and look into what enables that network to function very well. From my point of view, is a film that is looking at three cases of activists from working in Syria, Lebanon, and Palestine, Israel, who started the investigation from very basic questions. They were just curious why certain things are not happening the way they would expect them to happen. And to asking these questions, they started investigating very serious political problems and turned themselves into activists. The last one, Unseen War, is about drone operations of US Army in certain very specific part of Fatah. And this film has a different narrative that is not looking at work of one individual, but a group of people that are trying in different ways to understand what exactly is happening with the drone war, why this assassination program that is running for 10 years has not been exposed enough and closed down, why the existing systems that we have of human rights or war crimes are not working in this context. Do you need translation? No? Not really. Okay, I go on then. We save time, no?
And those are films anyway, you can watch them, so you don't need the explanation. I just did it because I like to talk about them, I think. So those are just films, and what you can do with them, you can watch them. But if you go in any of them, what we offer is that you can download entire film, if you want to have the film in different formats. I hope the internet works here. Yes, it does. So we offer the films in high quality, low quality, open quality. We cut the films into tiny pieces. So if there is an infographic, animation, or it's a very coherent part of a story, you can download only this part. And we also offer it on torrent, then we have subtitles, etc. The entire idea is that we want people to screen them in any format and mix them together, etc. So you can watch them. If you like to read, then you can also go and read the story behind each of them. We interview every single protagonist, every single person in quite length. So we offer each of the stories are a text that is annotated. You can see links, resources, references, and everything. So you can understand the broad context of their work, where they're coming from, why they're doing what they're doing, how they're doing this work, etc. And if that's not enough, if you want more, then you can go and there's a little database of resources. I probably opened it already. Where we look at five different categories of resources that these very people were using in their work, and you can read about them and start using them, including even a section called Inspiration, which is what inspired them, what inspired us to do this kind of work. And the last thing that is for me very important is screenings. So the films are online, as you can see. I may even click play one of them and you can see 1 minute to see if it works. But you can download them and do whatever you want with them. They're Creative Commons, so you can remix them, cut them, play them, you know, from the back to the front, however you like. We ask people to organize screenings. We kind of believe in do-it-yourself culture. Basically, instead of waiting, just do it. Instead of buying, just make it. We started promoting films in January 2014. We did some screenings in end of the year as well. So now, I didn't update it, but it's about 90 screenings by now in 42 countries with a not gigantic number of people, but about 3,000 people who watch them. Those are small-scale screenings. We invite people to screen them in their houses, in bookstores, wherever they want. And it can be 2 people, 20, 50. It's been screened on universities, etc. What do we expect from people to send us either a picture or tell us what the discussion was about. We send them a little bit of information about the context and encourage them to discuss the films the way that it would be appropriate for what they're working on. Luis, you had some specific ideas. And maybe I play. Do you want to see part of it? Yeah? Okay. So I play 1 minute, the beginning of the last film, maybe, because it looks like a trailer, but it's not. Nowadays we are just reporting like drone attacks, side bombing, fighting, and this, blah, 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 blah. The Taliban or the military are lying about what is going on there, and the civilian deaths are therefore, in my personal opinion, misreported. So whatever we are seeing reported in media, either in Pakistan or US or UK or wherever, it's secondhand information. Is it legitimate to simply kill people with no prior judicial process? It's very tempting to think it's people dropping in a desert through faceless machines.
in order to understand the politics and actions of the drones, it's kind of vital to understand those systems behind it as well. If you Google drone, the first image result is a picture of what appears to be a Reaper drone firing a missile. And this image, because it's the first result on Google, this is the power that that gives it, has been endlessly transmitted through the media, endlessly reproduced. And you see it everywhere from kind of the front page of newspapers to kind of activist reports. And the origins of that image are in a 3D hobbyist forum online. Some guy a few years ago created it, modeled it in 3D, painted it in Photoshop, put it on a background of some mountains. That drone doesn't exist. And so the most widely distributed image of this kind of incredibly liminal, strange technology is itself a dream. Beginning of the film. So I don't know, Luis, you want me to tell more about yeah, the same thing? Yeah, actually, I mean, what you have 90 screenings and 90 screenings, but I know that you have three parts, and not in all of them people have seen the three parts of that, and you're adding more. Well, I mean, there are like panels or conferences or people talking about the film after that. So, yes. And we also offer, as you can see, the sketches on the right side here. During the process of filming these three different stories, we also interview a lot of other people we work with, and they talk about the context, about you know the value of data or the visualization or the narrative, etc. And we present a little bit of a video, but and a text, and we just encourage people to screen in whatever combination they want to do the thing. So this is not like, it's not really cross media. I mean, I'm very flattered to be here, but this is probably the least innovative project at this table that is not trying to invent anything. It's actually using old school ways of trying to engage people in a social activity where film is a very nice transport for some ideas to get them into the room and then discuss them. but they're good films, though, you know, so people like them. What else? Well, the what can I say? Well, good question. That's a very good question. Yes, I understood. Yeah, I mean, this is the question I get all the time, so I can understand it in 196 languages now. So you can see that in credits. This is so we are an organization that is funded by public and private funding. So our entire work of the collective is funded. We write proposals and get grants, etc. And we don't get money for films per se. We get money for telling stories, for promoting certain kind of work, and so forth. And these films were funded by, mostly by three sources, which is the SIDA, which is Swedish Development Agency, Sigrid Rausing, which is the Swiss private funding, and Oak Foundation. And they really believe in the way we use the visual. And we do a lot of projects around infographics, interactive, etc., in trying to bring broader and different audiences to very important problems and so forth. So the funding is coming from that. We're not film funded or in any way. All the screens are free. Everything that you see is for to be taken for free, and screenings are free as well. And if you organize screening and you tell us about the screening, we will also send you books, posters, etc. Thank you. No me necesitáis de momento, ¿no? Bueno, yo creo que con esto estamos empezando ya directamente las preguntas. Entonces, me parece fantástico, me parece un gran inicio. Bueno, ¿cómo se financian? Yo creo que es una de las preguntas que hay siempre en las películas. Bueno, en
la película de Creative Commons siempre sale y dice, hombre, si están dando todo esto, porque han empezado también diferente de, no somos industria del cine, pero hacemos cine. No somos industria del cine, pero hacemos cine porque nos interesa para explicar todos nuestros proyectos que hacemos, igual que hacemos otras muchas cosas. Yo aquí voy a hacer una pregunta, luego nos podemos ir sumando y os podéis sin preguntar lo que os dé la gana. Yo voy a empezar la primera, bueno, la segunda, de hecho. Y voy a ir a la parte de los festivales, Pedro y Agatha. I'm seeing you guys are talking about the same thing, but from different point of view, that has nothing to do. In your part, it's like more thinking about the innovation itself, about the evolution, about audiovisual, and about the creation. And in Film Interactive, I can see that it's more about this innovation related to the film market. So it's like the same thing, that it's the interactive films or the films in digital, but from one side and from the other. I mean, you guys see it in, the same, or you can see things in each other, or common things, or completely nothing to do. Ya, os meto en un marrón nada más empezar. Yo creo, o sea, yo siento que esa parte, es decir, que la parte del marketing, la parte de la comercialización, etcétera, está como muy apoyada o muy presente constantemente, como una idea de que siempre tiene que estar. Siempre tenemos que estar buscando los huevos de oro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y se nos olvida a veces cómo encontrarlos. O sea, no cómo encontrarlos, sino cómo contar cosas para tener esos huevos de oro. El Live Cinema, como tal, empieza la linterna mágica. Quiero decir, el Live Cinema forma parte de la historia del cine. Lo que pasa es que en los últimos 50, 60 años se ha construido una idea de que la sala de cine tiene que ser un lugar donde lo máximo que se puede hacer es comer palomitas, o de hecho donde realmente lo que interesa es comer palomitas, y pareciera que no hay formas de hacerlo de otro modo, ¿no? Entonces, a mí por decir algo concreto, lo que no me gusta de la excesiva comercialización de no conozco el proyecto de ellos, pero es decir, lo que no me termina de convencer es que se intenta vender constantemente lo nuevo o la idea de lo nuevo como algo que no tiene relación con lo anterior, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante dentro de la innovación, por llamarlo de alguna forma, es entender que la innovación forma parte de, o que todas estas innovaciones forman parte de usos que pueden ser culturales, que ya se dan, o que pueden ser nuevos, pero no nuevos en una idea de que son únicos, espectaculares. No sé, yo he visto la idea de el live cinema o el documental en directo, el live cinema que hace Massive Attack y Adam Curtis. Adam Curtis, una persona que viene de la televisión, que tiene en la BBC muchísimo impacto, tal, no sé qué, y su discurso, su único discurso, viniendo del país donde probablemente se han producido más proyectos de live cinema, es que esto es un nuevo espectáculo, una nueva vuelta de tuerca al cine, ¿no? Sí, la idea de lo nuevo constantemente asociado a lo tecnológico, me parece que, a mí al menos, me parece que cansa. Creo que Alberto me puede ayudar un poco en esto, que también tiene experiencia más bastante. Como evolución. Sí. O ya que responda. I'm sure I got the whole translation, but I just think we approach the same thing from different points of view, because one of our main aims is to
tell people that if you are an artist, you need to learn how to take care of yourself and to learn how to find financing for your work, because if you don't get financing, it actually cannot be a work where you can earn your living. So that's what we are doing, going to do, that's what we want to do, to connect artists with founding, and to show that there are different ways of using the innovative audiovisual content. It could be used as an addition to traditional forms. It can be used in advertising. It can be used in internet, just for internet distribution. So I think that we are approaching it from total different points of view. Sí, por supuesto. Me pongo aquí en el medio. A ver, así a lo mejor recibo hostias de las dos partes o no. A ver. Claro, es que a mí me cansa el tema del transmedia. Es como muy cansino. Es como nos tratan de tontos a veces. Es como decir que Disney no ha existido nunca. O sea, Disney, el máximo elemento de la explotación comercial de una obra audiovisual, arrancó en los años 30-40, por ahí, y nunca paró. Quiero decir, y es transmedia en su estado más puro. Tú puedes tener una experiencia de Disney, de una Cenicienta en una película, en un dibujo animado, en un cómic, en un parque de atracciones, donde hasta te comen las palomitas con sabor a esa hada. Entonces, no es algo que se ha inventado ayer, y parece que justamente con internet somos mongolos todos, no utilizamos internet, no sabemos de qué se trata y nos tienen que explicar cómo tenemos que explotar, pero si lo estáis haciendo todos los días. Yo creo que el problema es que hay un gap generacional muy fuerte entre tres generaciones. Los que no son nativos digitales, los que son nativos digitales de la primera ola que no se han enterado, y los nativos digitales de la última ola, que son los que para ellos es lo más natural del mundo, que un día estés haciendo un meme o haciendo un GIF animado en un Tumblr, al otro día lo estás haciendo en una video entrevista con no sé qué, o una poesía, o estás repartiendo cosas por la calle y haciéndole fotos y reproduciéndolas por ahí. Lo que sí que hay la diferencia es que unos van desde un approach económico, gana dinero con esto, y los otros es contamos historias. Y ahí es donde yo creo que no hay conflicto. Es decir, dos caminos. Tiene que haber diálogo. Puede haber diálogo, sí. Pero bueno, que también es súper interesante porque cuando llega la industria, por decir de alguna manera, tiene el poder económico para desarrollar cosas que, como. Es que. Me cansa a mí lo del transmedia porque parece que todos podemos hacer Matrix, y un par de narices que podemos hacer Matrix. Si no tienes 300 millones de euros más otros 300 millones de euros de publicidad, Matrix te lo sueñas. O sea, y si empiezas hoy con una historieta y piensas que con tu cómic, pasado mañana tienes la película, el cómic y la saga y la ropa en las tiendas, pues eres un iluso, porque son 15 años de trabajo. Y si no tienes detrás un poder económico del marketing, tres veces iluso. Entonces, me parece que aquí se están juntando churras y merinas de una forma un poco compleja, un poco perversa. Y bueno, y ahí vamos. ¿Que en 15 años lo consigas? Pues adelante, claro. O sea, Harry Potter empezó con un libro escrito en una cafetería. Quiero decir que la señora no conseguía ni vender la primera copia. Después, 20 años después o 30 años después, es lo que es. Pero claro, son 30 años de tu trabajo. Hipoteca tus 30 años de tu vida. A ver si eres. Si no te llaman iluso. O sea, tu padre te daría de hostias. Si te dice, no, es que voy a dedicar los próximos 30 años de mi vida a hacer un cómic que va a ser la bomba. Bueno. No sé. Inténtalo. Haz otras cosas mientras tanto. Que seguramente te puedes. Para ponerme a callo. I absolutely agree. So the content is the most important thing. If you have a good thing to work on, why shouldn't it be commercial? Yeah. Why should it go to the wider audience? Nobody is complaining about being commercial. The thing is, to be Walt Disney, you have to be Walt Disney. Mm-hmm. So you cannot start from. I don't think how many. I've been. Studying transmedia during the last 12 years, 10 years,
How many examples can you give me about independent transmedia that was successful? Probably one, two projects in 12 years? I don't believe that. Sorry. That's it. That's the only point. Yo quería hacer una intervención, formo parte del festival. Retomando un poco lo que has dicho, Alberto, cuando empezaste tu intervención, que dices que en España las cosas siempre llegan 2 o 3 años después de tal, bueno, barro un poco para casa y digo que el BCCN es el primer festival del mundo que solo proyecta películas en cine Creative Commons, ¿no? Y además, ligándolo con el contenido de la mesa de hoy, y por si no se conoce, sí que quería presentar una iniciativa que tiene que ver con el experimentar con nuevas formas de exhibición de esas películas, que es el que nosotros compartimos el festival con una licencia Creative Commons, con lo cual permitimos explícitamente que el festival se copie. Invitamos a la copia y a la reproducción de nuestro festival en el mundo. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues en este momento tener unas 20 o 30 copias internacionales que dan proyección al festival, pero sobre todo hacen una función clave, que es la que a nosotros nos gusta, dan proyección a las obras que seleccionamos. Entonces, una película que tenía un pequeño recorrido porque venía desde ese cine independiente, quizás militante o activista, que pretende tener más visibilidad, dado que no puede acceder al mercado, compartiendo de forma gratuita en Internet, de repente tiene una proyección internacional a la cual antes le costaba mucho llegar, ¿no? Entonces yo creo que cuestiones como la replicabilidad de los proyectos, ¿no?, el que se pueda copiar, Alberto también reconoció que Screenly es una copia, como todos nos copiamos un poco ahora, ¿no?, nos remezclamos, nos usamos ese código fuente del que hablaba Pedro y intentamos innovar o proponer cosas nuevas. Y aquí sí que creo que la aportación de Marek es fundamental, porque él aporta un terreno donde la innovación se hace desde el compromiso por el activismo social y político, y del cual últimamente todos miramos muchos, ¿no? O miramos al terreno de los hackers y de la cultura libre y del compartir software, o miramos al terreno del activismo por la libre circulación de las ideas, del periodismo y tal. ¿Por qué? Pues porque es donde se está produciendo innovación social, porque es donde están pasando las cosas que prefiguran un nuevo modelo de relaciones, de sociedad, donde las cuestiones entre el mercado, lo independiente, lo privado, lo público, se pondrán en cuestión. Y si somos capaces de ponerlas en cuestión, avanzaremos hacia un nuevo modelo que ya no sea reproducir Disney o volver a hacer lo que hace 50 años hace Disney, que lo hace muy bien y que durante 50 años ha funcionado. Lo que pasa es que ahora ya no está funcionando. Es que la industria se está yendo al garete porque no saben cómo coger esta nueva forma de gestionar, de producir, de compartir cultura. Y nosotros tampoco, pero por lo menos nos lo preguntamos. Disney acaba de comprarse por $500 millones un network de agregador de canales de YouTube. Quiero decir que no sé, yo no veo que Disney desaparezca ni que no entienda. O sea, lo que pasa es que lo compra por chequera, quiero decir, el aprendizaje. Y ahora es Grumpicat, el Swash, todos estos ahora son propiedad de Disney. O sea, todos estos que seguís en YouTube ahora son todos de propiedad de Disney. Quiero decir que saben lo que hacen y seguramente entenderán muy bien con data analysis lo que va a pasar en los próximos tiempos. Pero bueno, eso ya es un... Bueno, yo tenía una pregunta un poco sobre el futuro y el pasado. Si bien como industrias locales, yo vengo de México y competimos igual que creo que compite el cine español contra las major de Hollywood, que a fin de cuentas se llevan todo el mercado, si todavía ni siquiera en el cine convencional sabemos cómo competir contra el cine norteamericano, y digo, un poco lo que estabas diciendo ahora, el cine norteamericano ya está tomando el transmedia y ya está tomando las redes también y ya se está como un poco posicionando, aunque todavía no lo entiendan tan bien como no lo entendemos nosotros. ¿Cómo viene entonces la competencia? O sea, ¿cómo seguir compitiendo? ¿Cómo seguir produciendo cine independiente o en general contenidos audiovisuales independientes
no sé cómo plantearlo, en una arena en la que no tenemos las mismas armas. Bien, entiendo que como quiera la red te da la oportunidad de viralizar y te da la oportunidad de colgar contenido sin pagarle a un conglomerado de cines, pero a fin de cuentas Disney es Disney y Warner es Warner y Sony es Sony. Entonces, ¿cómo competir y cómo viene el futuro? Y sobre todo a estas dos plataformas de proyectar. Bueno, primero, perdonad, que me siento aludido. Hay dos cosas. Uno, lo que estáis haciendo vosotros como creadores es magnífico porque estáis aprendiendo hubo unos 10-15 años que el cine era muy de ombligo. O sea, yo me miro el ombligo, soy un artista increíble y saco este corto que no quiere ver nadie. Y bueno, y a veces me llevo un premio en un festival. Hay mucho de este cine raro, el cine muy, muy, muy raro, que de todas formas levanta cierta pasión, pero no es para nada rentable. O sea, a Pichapong no lo ve nadie porque las televisiones, cuando lo pasa una película de Pichapong, aunque haya ganado en Cannes, la audiencia baja por debajo de cero. Quiero decir, es algo que tienes una experiencia muy especial a Pichapong. Pero vuestras generaciones, tu generación, ya nacéis con un diálogo en Internet. Yo no sé si tú haces vídeos en YouTube, si participas o si de todas formas has comentado o estás trabajando. Entonces, tu relación con tu espectador es completamente distinta de la relación que tiene un creador audiovisual al uso, donde va a una productora con un guión, piden subvención al ministerio, le dan el dinero, producen y si no distribuye, a mí qué me importa. Que es un poco lo que ha pasado en los últimos 50 años con el sistema perverso, de indispensable, pero perverso, de las subvenciones, ¿no? Que se iban a dar y a un cierto determinado cine se ha creado. Ahora, lo que estamos intentando es ofrecer una plataforma. Nosotros ofrecemos un pequeño granito de arena, pero lo que ofrecemos nosotros, tanto Amy como nosotros, es daros la oportunidad, porque ahora con las cámaras digitales que hay a 4K, hostia, el último móvil de Sony graba 4K, que el cine se proyecta 2K y ya un móvil te graba 4, es como, ¿qué es esta locura? Con la tecnología que hay, que es maravillosa, a coste, no digo cero, pero bastante limitado, porque de todas formas en esta sala seguramente hay 5 o 6 personas o 7 personas que tienen una 5D que se la puedes pedir prestada o viene él como director de fotografía. ¿Cuánta gente tiene una 5D o una 7D en esta sala? 1, 2, 3... Bueno, quiero decir que es una tecnología que está bastante accesible. Si piensas en una... Aunque sea artístico, aunque sea una locura, pero si piensas en algo que a tu audiencia puede interesar y construyes la relación con tu audiencia, a ti te va a salir rentable la película. Y nosotros estamos intentando ayudarte a que pueda eso pueda existir de esta manera. Estamos trabajando también para dar la mayor visibilidad, para aprender lo máximo posible, para poder ayudarte a que tú tengas ese tipo de viabilidad económica. Que la primera ventana, la del cine, sea una ventana rentable. Ahora no es una ventana rentable. Ahora es la antesala para ir a la televisión, que es lo rentable. Y esto es un poco una tristeza, porque, a ver, quitando Maléfica, quitando Frozen o todas estas películas de Disney, en España una película está pensada para tele. Y no. Yo no sé, siempre van varias mesas y en todas las mesas hablamos de creaciones y hablamos de nuevas formas de narrativas y al final siempre acabamos hablando de pasta. ¿Por qué? Porque el cine, o sea, un disco cuesta poco dinero, hacer una película son 100 y pico personas, 20 personas, son un mes de trabajo y un mes, son 2 o 3 años de trabajo y eso cuesta dinero. O sea, es que es inútil que nos engañemos. Sí, es verdad que... No, pero sí es verdad que cuesta dinero, pero también cuesta dinero hacer algo bueno. Quiero decir, vale pasta, ya lo sabemos que vale pasta. O sea, ya sabemos las cosas tienen un coste,
Pero, leches, o sea, si pensamos solo en el coste, yo aquí voy a sacar luego, voy a reflotar lo que ha dicho antes Pedro. Es decir, mientras estamos pensando cómo hacer dinero de las cosas, a lo mejor no estamos pensando en cómo hacer esas cosas. Planteo. Ojo. Pero es que es verdad, si estamos pensando en todo el rato en cómo podemos hacer algo para sacar dinero, cómo vamos a poder hacer algo completamente nuevo para sacar pasta, cómo vamos a poder hacer algo... Y si estamos pensando tanto en ese dinero, no estamos pensando ni en realmente cómo hacemos esa comunidad bien para que esa audiencia realmente nos pueda crear, ni cómo podemos hacer algo que tenga sentido, ni cómo vamos a hacer unas experiencias positivas, porque estamos pensando en... Vamos a hacer algo para conseguir ese dinero. Leches, pues haz algo bueno y luego ya verás si le sacas pasta. Pues que es esto exactamente lo que estaba comentando. Tú creas tu relación con la audiencia, crea algo pensando que puede interesar. Es como Grumpy Cat. Grumpy Cat nace como meme. Grumpy Cat ahora es casi una multinacional. Yo no sé, es increíble. Sí, tú ríete, pero a nivel de transmedia, eso sí que es un transmedia el copón. Está en todas partes, tazas, viaja en un almohadón y viaja, hace turné mundial porque la gente hace cola para ver el Grumpy Cat, porque no se creen que de verdad es Grumpy Cat, el gato este que está siempre de mala hostia, que hay tropecientos mil millones de memes, he estado en Southwest pero me dio asco, o sea, cosas así, ¿no? He estado en el Sonar y me daba asco, o sea, es que siempre casi la misma foto, y pues esto monetiza mucho. Monetiza mucho y gana mucho dinero. O sea, ¿por qué? Porque hacen algo que se divierten, se lo pasan teta y han dado por de chiripa, ha salido. Ok, pero yo creo que hay una cosa conectando con tu pregunta que me parece interesante y es: yo creo que los creadores tenemos que pensar en la audiencia, ¿no? En el consumo, en definitiva, ¿no? Pero ¿por qué siempre lo pensamos como intentar hacer el pelotazo? Quiero decir, ¿por qué hablamos tanto de comunidad, hablamos tanto de compartir, hablamos de cross-media, transmedia, crowdsourcing, crowdfunding, y no pensamos en un consumo sostenible? Es decir, si de alguna manera, que es un poco lo que estabas diciendo, que es cómo hacer que tu comunidad pague lo que tú quieres ver porque tú estás dando una respuesta a tu propia comunidad, no intentar hacer muchísimo dinero porque sí, ¿no? Es decir, si yo siempre pongo el ejemplo de si en la cultura, no ya solo en el cine, sino en la cultura, fuéramos capaces de entender mínimamente cómo funcionan los productores de agricultura ecológica y los grupos de consumo de agricultura ecológica, que no digo que sean un modelo de éxito ni nada, sino que funcionan de una forma cooperativa, es decir, un productor local que nos quiere o que lo que intenta generar es el menor impacto posible y que su producto llegue directamente sin distribuidores que se quedan todo el dinero, etcétera, etcétera, pues intentar hacer eso con la cultura, ¿no? O sea, a mí lo que me parece interesante de vuestras plataformas es que estáis dando el contexto para que una proyección cooperativa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o un proyecto de un documental que atiende única y exclusivamente a un barrio concreto, pueda verse en el CCCB, que de otra manera solo podría acceder, uno, si tiene un carácter concreto de excelencia artística según quien programe, o porque sea X un pelotazo en un cine, ¿no? A mí lo que me parece esa democratización de la sala de exhibición es lo que me parece más interesante, porque eso puede desmontar la idea de que el poder del contenido lo tiene solo quien programa. Bueno, yo como programador de un festival sé cuál es ese poder y las críticas que se recibe por ello, sino que también es interesante cómo el público, la audiencia, los grupos les interesan, pues no sé, la versión Z de Indiana Jones. ¿Sabes? Que es lo interesante. Si me permitís, quiero hacer un comentario. Mira, hemos hablado de muchas cosas aquí. Hola. Bueno, transmedia, bueno, crossfunding, mezclando muchos conceptos. Yo sí que creo que en el cine ahora se puede estar innovando y nos lo permite la evolución de la tecnología. Yo, por ejemplo, pertenezco a un proyecto novedoso que hemos realizado la primera película. Entendemos que es la primera película del mundo, que es transmedia. Transmedia, entendiendo que tiene muchos,
muchas historias paralelas que conjuntamente hacen una película con mayor sentido, uniéndolo todo. Todas las historias individualmente tienen un sentido y sumándolas el espectador tiene más información. Pero sobre todo, que esto se hubiese podido hacer viendo una película con un TVO, nosotros lo hemos hecho con una aplicación que hemos desarrollado nos ha permitido hacer la primera película interactiva de la historia. Interactiva es que mientras que el espectador está viendo la película, a través de la aplicación móvil, si te la has descargado, en 13 secuencias de la película, ves o vídeos aparte que no estás viendo en la pantalla grande, o información añadida, e inclusive cuando se acaba la película, esta es una película fantástica que ayuda mucho a poder interactuar, cuando acaba la película, la actriz, bueno, un personaje de la película te llama para que le ayudes. Si quieres participar, tienes 7 minutos más de experiencia. Esto no se hubiese podido conseguir hace unos años porque no habían aplicaciones móviles que han pegado un gran salto. Por lo tanto, sí que creo que se puede innovar. ¿Es Panzer Chocolate? No. Sí. ¿La has visto? No, no he tenido ocasión, pero conozco... Te invitaré. Es un esfuerzo privado de un grupo de personas jóvenes con mucha ilusión y muy difícil. Yo estoy de acuerdo, Alberto, contigo, totalmente. El dinero es necesario porque todos los costes en el cine, quien se crea que te lo regalan o que viene un actor a trabajar y es gratis, o un técnico de sonido, o un técnico de luz, o un cámara, o sea, llega un momento que la gente tiene que cobrar al final de mes. O sea, el dinero es muy importante para poder hacer un proyecto. Robert Figueras, director de la película y creador del proyecto, lleva 4 años con esto. Correcto. Nosotros somos Silencio Rodamos y le apoyamos hace un año y algo para poderlo llevar adelante, pero con muchísima dificultad. Por suerte lo hemos acabado, hemos ido a 4 festivales, hemos estrenado en el Festival de Gijón, ahora estamos entrando en un circuito de festivales a nivel nacional, pudiese ser que diéramos el salto a lo internacional, nos han llamado a Austin para verla, no es una garantía que vayamos a entrar, pero pudiésemos empezar a verla fuera y también promocionar, que tienes toda la razón, se necesita mucho dinero para promocionar una película cuando eres un productor modesto o un productor joven. En el fondo es lo mismo que le pasó a Lance Wheeler, ¿no? Que él hizo The Blair Witch Project la de verdad. Los de The Blair Witch Project copiaron su proyecto y lo máximo que consiguió él es que la distribuidora tenía la obligación de poner al lado de los DVDs de The Blair Witch Project su película, Head Trauma, con un logo de esta película se ha inspirado The Blair Witch Project. Es lo máximo que consiguió, pero bueno, que sí, que estoy de acuerdo contigo que se puede innovar, pero es costosísimo y es durísimo y por esto que intentamos ayudar creando estas plataformas para que haya más acceso, que se democratice el acceso a la sala, que se democratice el acceso a la distribución, que muchas más películas tengan viabilidad económica y bueno, y ahí estamos intentando que también los nuevos lenguajes, el nuevo cine se vaya creando, porque también con estas series que son pura droga, metadona, los jóvenes se están formando con este tipo de narrativa. Y la narrativa que te da un Juego de Tronos o cualquiera de estas series que enganchan, Breaking Bad o una de estas que son droga, quiero decir, eso es... Kipling lo decía, que la mayor droga son las palabras, pero yo creo que cuando se transforman en cine se convierten en la superdroga. Están creando una nueva manera de hacer cine y de pensar las narrativas. Son películas de antihéroes, ya no es un héroe, siempre es un antihéroe. Los 4 protagonistas de Breaking Bad son todos que son losers. Son losers que se enfrentan a una nueva realidad. Son gente que no tiene. No son quien dicen que son. Es completamente diferente a lo que se nos ha planteado hasta el día de hoy a nivel narrativo. Y eso es súper interesante. Yo creo. El héroe de Juego de Tronos es un enano. O sea, ¿cuándo se ha visto que un enano pudiera convertirse en el héroe de una serie, ¿no? O Khaleesi, ¿no? Una chiquilla que parece al principio un poco tonta, pero a la edad no. O sea, en fin. Sí. Juego de Tronos nos podría dar, pero creo que por unirlo, bueno, Film Directive, ahora que estabas hablando de proyectos de salir a festivales internacionales, buena oportunidad. Yo quiero mirarle un poco la unión precisamente desde
los problemas que tendréis ahora, bueno, estáis yendo a festivales, pero el planteamiento que tendríais de luego el acceso a salas y el de plataformas como Screenly o WeWon Cinema. WeWon Cinema, one of the things that you had, one of the things that you were talking about, it was not about making so much money. To relating WeWon Cinema that I wanted to do it before we were Pedro said, it was about, you're not saying, you don't talk about, okay, you're gonna make the big moment. No. It's about to give revenue for the author, which mm-hmm. is something completely understandable and needed. Mm-hmm. And in the other thing, it's make the experience more valuable. The moment of the experience, going to the theater to make it more interesting. Yeah. And in this part, these two things, it's the second part is, could this happen, making the screening more interesting thanks to interactive applications with the call of the main character or like doing stuff like that? I mean, I think we cannot do that in a normal theater. Could we do it? Could we manage it? Could we manage it to do it throughout? You mean in Cinema? You're saying, can we use the screenings of WeWon Cinema more interactive? Create more. For example, I have an interactive film, transmedia, or whatever. I want to give them. They can use a phone, so sure. they can tweet on the. Whatever. I think it's very important for the next generation. I think we see that youngsters are not really going to the cinema anymore. And if you see them there, you need to make sure your film is going to be interactive. So it's going to come. I think it's going to be big in cinema, new ways of going to the cinema. And I think, yes, if you have an interactive film, come to us and we'll screen it. I think it wouldn't be a problem. No, sure. That's what you're saying, right? Can we use Cinema Animan for interactive? For a different, maybe we have a live cinema. Yeah, sure. I mean, it would be fantastic if we put this show on our platform and there is people really want to see this. I mean, it's not for us and for a lot of filmmakers or other creatives, they don't need to earn money. They just want to get their product out there because otherwise it's not seen by anyone. So if that's what we like to do, just make sure people can see other people's product. So if your live show is going to be on our platform, it would be great. We'd love to have it in Holland. So, yeah. I think that's yeah. Es como las batallas en los videojuegos, ¿no? Ahora hay esta cosa es espectacular. Gamification. No, gamification. No. Videojuegos, consolas, batalla. Dos equipos luchando uno contra otro. Acabo de ver un vídeo hace unos días, ahora no me acuerdo cuál era el juego, tipo un Zelda, una cosa tipo Zelda, y había 100.000 espectadores en el estadio mirando cómo los dos equipos, coreanos y chinos, porque al final, aunque estaban en Las Vegas, eran coreanos y chinos, luchaban unos contra otros y con comentaristas comentando la jugada en tiempo real. Pero claro, cuando ves que es un estadio de estos grandes de Estados Unidos lleno y la gente gritando y flipando, pues sí que hay solución para que haya que el interactive sea en una sala compartida. Es evidente. Lo que pasa es que no sabemos cómo todavía, pero la realidad es que ahí había 100.000 personas y cada año va creciendo y las batallas se van reproduciendo por el mundo. Video gaming in WeWon Cinema could happen? Well, yeah, and we're actually talking to gamers. Yeah, I think it would be, I think it's what he's saying, if I understood it right, that it's a way you can game on a big screen, but it's not interactive enough yet. So I think there should be some innovations to make it really, you know, happening for everyone who's sitting there. But of course, you can make tournaments and make sure the finals is screened on WeWon Cinema or, yeah, it that would be cool. It has happened? No, not yet. Not maybe yet. Maybe soon. I'll talk to some gamers next week, so who knows? Who knows? What kind of game? Yeah, they are developing games, and they want to bring it to the cinema, so yeah. Let's see. Había sí. una pregunta por ahí detrás. Sí, perdona. Es difícil dirigir una pregunta a una mesa tan heterogénea, ¿no?
Pero al menos me ha servido. Gracias. No, pero me ha servido para descubrir mis nuevos héroes, ¿no? Los Tactical Technology Collective. Hacen una labor muy importante y es esto. Pero, sinceramente, yo vengo de la industria, lo siento, yo soy de los que creo en la pasta, ¿no? Entonces, no he visto nada nuevo. Lo que he visto es mucha complacencia y muchos tópicos. Yo hablo de industria. Yo lo que quiero es hacer algo que a suficiente gente le interese para salir de casa, poner dinero y que pague ese dinero. La industria, el año pasado, ya le dio el premio a la mejor iniciativa europea de exhibición a We Want Cinema en Cine Europe. ¿Vale? Entonces, todos esos tópicos que se dicen no se hace nada. Sencillamente, antes producir una película lo pueden hacer muy pocos y habían unos canales de distribución. Ahora cualquiera puede producir una película o hacer una película, perdón. Y el problema es cómo cojo esa gota de agua del océano y hago que suficiente gente la vea para poderlo pagar. Y ahí no hay nada nuevo. O sea, tengo una red de distribución, un canal, le doy un canal porque tengo un nicho de público identificado para un tipo de cine y le hago llegar, pero ese canal no me paga. Entonces, he de ir a salas públicas, que no tenga que pagar la inversión, etcétera. Ahí no hay. Y toda esta mitología de las series y todo esto, ¿sabéis cómo se construye el guión de Breaking Bad? Con el data analysis de todos los piratas y de todos los foros que lo hacen. Ahí no hay creación. Ahí se le da la droga que quiere el público y la serie evoluciona hacia ahí. Entonces, la labor que se hace es muy buena. Se da difusión a los materiales, pero no hemos inventado la rueda. Y lo más importante, necesitáis la pasta para pagarlo. Y sobre todo, no es verdad que el Virtual Print Fee sea un peaje, no es verdad que cueste 1.700 euros y no es verdad que en la pantalla del Splow, la más pequeña, tiene una longitud de 25 metros por una altura de 8 metros. Mejor que cualquiera de esas pantallas donde vas a exhibirlo en el CCB o donde quieras. Hacéis una labor buena, pero no faltemos a la realidad. Hombre, pero... fuertemente aludido. ¿Qué quieres que te diga? Big Data. Hombre, si fuéramos todos con el Big Data, estaríamos haciendo basura. El Big Data necesita de artistas. El Big Data necesita de analistas. El Big Data de por sí no sirve de nada. ¿Y que las series se hacen en base a la respuesta de la audiencia? Pues claro. ¿Y qué? O sea, también antes se hacían así. Quiero decir, lo que pasa es que las audiencias se hacían testeos privados. No es que no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora tenemos más datos, más relevancia. Yo sigo pensando que Juego de Tronos y Breaking Bad o otras series de estas son excelentes. Son excelentes porque tienen una narrativa muy poderosa y no están hechas de tópicos y no están hechas de lo que tú llamas Big Data y por lo tanto damos al pueblo lo que quiere. Eso es Sálvame Deluxe. Si me dices televisión Sálvame Deluxe, entonces ahí te digo, sí, eso sí que es dar. Pero claro, ver gente chillando no es divertido. Pero bueno, es lo que hace Telecinco. Si se gastan... Un micro porque si no, no lo vemos. Se han gastado 100 millones de dólares para hacer Juego de Tronos. ¿Y qué? Quiero decir, o sea, no significa que... No entiendo cuál es el problema. Yo no estoy criticando. Todo lo contrario. Me parece de coña. Tú estás diciendo que somos tontos. Que es no, distinto. No, yo no te he dicho que somos tontos. No, yo te he dicho que hacen lo mismo que Disney. Exactamente, porque eso es industria y eso es lo que genera. Sus mecanismos son otros, evidentemente. Y como tienen la pasta, tienen el mejor talento. Solo estoy diciendo esto. Pero que en el planteamiento no hay nada nuevo y los lenguajes alternativos cuajan o no cuajan, pero... Pues tiene razón, felicidades. Hola, aquí. Tengo una pregunta para Amy y Alberto con respecto a
has hablado de que habéis hablado de que puedo subir mi propia película a vuestra plataforma. Quería saber, porque hoy en día, en toda Europa o en todo el mundo, para estrenar en el cine tienes que calificar la película y seguir unos pasos determinados. Si yo hago una película cualquiera y uso un tema de los Rolling Stones y no la puedo estrenar y ganar dinero con esto, entiendo, si no tengo los derechos, quería saber cómo funciona esto. Yeah, I think it's landed. Well, if I understood right, you're asking how it works to put your film on the platform. What you have to do, right? Like with the actual film, that's what you're asking. No. No, we can only screen films if you give us the right to show it. So we can only screen a movie in the cinema if the rights are there. Otherwise, we're just doing something illegal. Yeah. But if you have a film you really want to see, and we of course we have a very big network. So what we can do is try to find the person who has the rights of the film. And make an arrangement and try to put it in our platform. Sí, no era exactamente la pregunta. Yo te he entendido. Creo que también puedo contestar. Hay dos tipos de pases que puedes hacer con nosotros: un pase privado o un pase cinematográfico que contabiliza por el ICAA. Si tu película, evidentemente, no está. Si hay problemas de derechos de autor, ahí no queremos ni entrar, porque, quiero decir, tienes suficientemente creatividad, mundo y campo para no tener que ir a utilizar la música de los Rolling Stones. Si quieres utilizar la música de los Rolling Stones y no tienes los derechos, macho, no vas a poderla subir, o vas a poderla subir en YouTube, pero no vas a poder monetizar nada. Y eso es una lucha que tienes que hacer con el tema de derechos de autor. Era solamente por dar un ejemplo de cosas. Perfecto. Que gente que quiera subir su corto, que tiene imágenes de otras películas que tienen derechos, por ejemplo, en ese caso quería saber. Si te liberan los derechos, si te los ceden, entonces sí, podemos hablar. Contra la ley no podemos ir. Y no queremos. No, la pregunta es si tiene que estar calificada o no para entrar en vuestra plataforma. Esto ahí sí que te digo, como el campo es enorme y hay infinidad de posibilidades de hacer películas, no tienen por qué estar calificadas, porque entonces entramos en lo que es un pase privado. Y un pase privado no tiene que estar calificado por el ICAA. Ahí se puede hacer. O sea, en ese caso concreto es como un alquiler de sala puro y duro, como se está alquilando esta sala en este momento, se proyecta tal cual, no hay problema. Si quieres que califique por el ICAA, porque estás entonces optar a subvenciones, entonces también podemos hacerlo. No hay problema tampoco en ese sentido. Lo que te pedimos es que no sea una cosa que no, los que no tengan los derechos. Eso es la única limitación, pero creo es que esto ya es sentido común. Por lo demás, sí que se puede hacer todo lo que tú quieras, porque están las dos versiones abiertas. Ellas también lo tienen, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no entendí la pregunta, pero tienen pases privados y tienen pases con contabilidad de las GAE de su país, que no sé cómo se llama. ¿Y contenidos? Quiero decir, ¿podría haber porno? Es aburrido, ¿no? O sea, sería aburrido, ¿no? O sea, no sé. No, we don't have any kind of content. No, it's not allowed on our platform. Maybe on yours. Hombre, está. Hombre, hemos tenido ninfomanía que en todas las salas a nadie le ha pasado ningún problema. ¿Cuál es el punto? Cuando me gusta este es porno y cuando no me gusta este es de autor. Ahí estás. El porno no es ilegal, ¿no? Bueno, ninfomanía, ¿qué es? ¿Es porno o es cine de autor? No sé. Por eso cuando dices que no, algo. Pero ¿cómo son los procesos para que una cosa entre o no dentro de la plataforma? A lo mejor ella que... Bueno, por un lado... How is the process where you say, for example, ninfomaniac? It's like, okay, it's not porn. Yeah, so when...
I mean, how is the process to decide when something can get in and when something is not going to get in? I mean, how is the process of this kind of decision, Pedro is asking? Yeah, I think the nymphobiac, I think that's, for me, it's not porn. I mean, of course, there's something in there, but yeah, I think we are not allowed actually to screen these films, and we are actually by ourselves putting the films in the platform. So if it's too much porn for us, we just don't put it on. So we didn't really get into this, so I'm not sure where the boundary is, but yeah. First time that I hear it's too much porn, or maybe it's not that much porn. Yeah. It's just like middle porn. We're watching all the movies, you know, and no, at the office, no. I don't know. Yo dudo que haya gente que quiera pagar para ir a ver al cine y ver porno cuando tienes todo lo que quieras en internet. No sé, y además es una experiencia tan íntima que no creo que, bueno, tú la quieres compartir. Pero las salas de cine aquí han cerrado todas. Bueno, pero ¿por qué? Pero están cerrando también las otras y vosotros queréis hablar. No. No está. Me encanta. Está. Yo creo que el cine porno en una sala proyectada tiene un sentido en un momento histórico, cuando hay censura, cuando hay dictadura, cuando hay un montón de situaciones. Pero ahora que está tan aceptado y tan pierde todo el gusto de la... no es una experiencia colectiva. No está pensado para una experiencia colectiva. Alberto, ¿estamos entrando en exhibición del mundo porno? ¿Estamos acabando? No, estamos intentando ver las directrices. Nosotros no tenemos no queremos poner un criterio. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos pondrían un brete curioso si alguien nos presenta algo así. Porque... May I ask the question? Can you hear me? Because I have not been speaking at all for the last 20 minutes. I'm getting really sleepy now. And I went to the toilet for 2 minutes. I came back and you talk about porn. What happened here? Is that panel about porn now? I may call somebody else to come and replace me. I just want to say one thing in the context of the copywriting or not copyleft, copyright, etc., and the Creative Commons and so forth. What's better, what's worse, in what platform? Depends on the context. I think if you're producing a big blockbuster and cost you zillions, you should invent as hell because you have big competition and get a lot of money out of it if people can be fooled and watch it or love it because it's such a great job. Either way, it's a big business, big money, and you want to get them back. But there's another category of films that are not made for entertainment or anything like this, where you try to engage people in the subjects that are totally non-commercial, they're not for sale. And they also try to counter existing narratives that media are full of them. And I think they must be published under open licenses because that's the only way they will be distributed. And problem with distribution of copyrighted content is that you can always accuse somebody of illegality, of crime. And if you don't open content, then you make that to happen and put people at risk because they can't tell the story that is important for them. And for me, that's the very important context for Creative Commons as well. And within that, you can also create a lot of entertainment that may be even better than Hollywood or Bollywood or films made in Nigeria. But that's a business, and business is tough. Bueno, vale, veo una pregunta. Será la última pregunta de la mesa, la daremos por concluida. Yo creo que con ese mensaje sobre Creative Commons tenemos luego la inauguración del festival. Acabaremos la mesa con la última pregunta y luego a partir de ahí, bueno, pues os agradeceremos mucho haber venido. Bueno, yo más que una pregunta era un poco al hilo de lo que habéis ido comentando. Bueno, sí. Es curioso porque al principio estaba un poco removido, ¿no? Y ahora, después de entrar este coloquio, después del porno, estoy un poco cachondo, ¿no? Entonces, bueno, pero al margen de esto de así más curioso, yo lo que quería decir y lo que quería, después de esta dispersión, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quiero llegar a decir, un poco de conceptos, y más yo que algunos para mí son nuevos, o sea, dentro de mi ignorancia,
voy a intentar ser breve y plasmar un poco lo que para mí es la base, ¿no? Yo creo que un creador, la base es crear, y creo que parte de él, en principio, y de su entorno más directo. Si él como creador, si cada uno de nosotros como creadores ya nos ponemos metas de inicio tipo Disney, tipo cualquiera de los que hemos ido nombrando, ya como persona creo que nos estamos poniendo un nivel al cual en principio tal vez no abasteceremos. Por lo tanto, entrará el miedo, y el miedo chafa la creación. Esa es mi conclusión. Entonces, ¿a qué me agarro? Me agarro a la multitud, al querer llegar, porque tengo miedo de antemano y no creo. Solo creo en querer llegar ya a todo el mundo y en la pasta. Entonces yo creo que al principio uno, desde su humildad de creador y de las cuatro paredes de su casa, tiene que pensar en qué medios cuenta él, en qué entorno más directo se enfrenta, y luego ya, cuando lo cree, empezar a creer en quién puede llegar y a cuánta gente puede llegar y qué partido le puede sacar a lo que ya ha creado, sin dejarse infectar por cosas que de momento no podrá tener el control. Y si pierde el control, ya no es creador. Es ya está. Esta es la reflexión. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con esto, con una reflexión hecha por parte de la audiencia... Era una mesa que hablaba de las audiencias y me parece que fantástico que sea la audiencia quien haya hecho la última reflexión final. Muchas gracias por haber venido. Vamos a estar, bueno, si queréis hablar con alguno de los miembros de la mesa sobre algún tema en concreto, gracias por el interés y bienvenidos al festival de este año y bienvenidos al cine.